profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amasará. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Bien. Parece imposible, pero...
el profeta Noé, el profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé del profeta Noé, del profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Del atardecer, la lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la gloria, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Del atardecer, la lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida de elevando hacia perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte.
pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las mujeres, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mas Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días, reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba disputándose. Y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos. Era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles. Siete cuellos han emitido sus voces, la trompeta del jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra cortada en su mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete cuellos han emitido sus voces, la trompeta del jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra cortada a tu mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Aleluya.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, Señor, nos unimos una vez más, Señor, para hacer un compañerismo contigo, Padre, a través de la lectura de tus gloriosos mensajes que tú enviaste a través del séptimo ángel que estaba en misterio durante muchos años, oh Padre. Han pasado estos 6000 años y en este último tiempo tú lo revelaste, Señor, a través de ese séptimo ángel, sabiendo de que también cada 2000 años suceden eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Jesús, y desde Jesús hasta ahora. Aparentemente 2021 y nada ha pasado. No, Padre, ya sucedió la segunda venida de Jesucristo, ya sucedió, Padre, en su primera etapa de Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice: el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Oh, Padre, entonces esa es tu palabra. Por eso tú dijiste en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Permite en esta tarde, Padre, entrar rápidamente en la cena de tu palabra y tener este compañerismo contigo, Padre. Permite además que cada corazón que va a lecturar lo haga conforme está escrito, Señor, porque queremos cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, de que tenemos que comernos el libro, Padre. Permito hacerlo de la mejor manera, que si es tu santa y bendita bendición, Padre. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos lecturando el día de ayer y hemos quedado. Y entonces llegó Jesús, mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, el día 13 de diciembre del año 1957. Continuamos a partir de los párrafos 51. Y voy a lecturar hasta el párrafo 60. El hermano Branham, entre corchetes, dice: me di cuenta cuando dijimos que deberíamos de estar en Brooklyn mañana en la tarde y muchos de ustedes no estaban muy contentos. Pero mi Dios ha abierto el camino y el reverendo Branham estará aquí y predicará. Tendremos suficiente tiempo. Tendremos el lugar cómodo, agradable, cálido y está solamente a 4 cuadras de aquí. Lo pueden anunciar, háganlo saber a sus amigos, tendremos personal aquí para aquellos que vienen a las reuniones. Será notificado allá y todo saldrá estupendo. Recuerden que ahora está en la calle Heights 652, el centro comunitario con 1.200 asientos confortables. A propósito, creo va a ser una afectuosa reunión esta noche. Maravillosa reunión y lamentamos que no el 100% de comodidad. Me siento bien, debo confesar eso. Alabado sea el Señor. Amén. Párrafo 52. Creo verdaderamente que es una bendición de Dios. Solo inclinemos nuestros rostros por un momento. Ahora Dios Todopoderoso, que puede manejar las circunstancias, que puede detener las olas del intrépido mar, debe ser que estás destinado para que tengamos otro servicio aquí, porque tú has anulado al enemigo, nuestro enemigo, y nos has concedido este lugar. Te agradecemos por eso y por poder en los corazones de los hombres o a quien quiera que haya hecho esto. Te agradecemos por eso, Padre, y que podamos adorarte mañana en la tarde con un excelso gozo en el nombre de Jesús. Amén. Si pudiera en esta noche, desearía que cada uno esté seguro de entender esto. Yo no soy un sanador divino, ni creo que haya algún sanador divino. Yo creo el sanador divino es el Dios Todopoderoso. Yo creo que el precio pagado por su sanidad fue hecho por Jesucristo cuando Él murió en el Calvario. Párrafo 53. La sangre de sus heridas y de sus llagas fluyó paralelamente la una con la otra. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Es una obra consumada la que Dios ha hecho. Yo sé, amados amigos, que se ha dicho, perdón, lo suficiente que no se debió haber dicho, correcto.
muchas cosas que han sido afirmadas y no se debieron hacer. Por supuesto, eso es sencillamente esperábamos eso, ¿ven? Pero tiene que haber, si no hay un dólar falso, entonces no hay uno verdadero, así que tenemos que tener eso. Y sabemos que se ha dicho muchísimo tocante a, es como tocar un mástil de tótem o algo así. Eso no es eso. No hay poder sanador en algún hombre. El poder sanador está en su fe en el Hijo de Dios que consumó la obra en el Calvario. Eso es tan claramente como yo conozco el Evangelio. Párrafo 54. Ahora, primero viene la fe, viene por el oír de la palabra de Dios. Eso lo concluirá si fuera usted o yo, pero no con el Señor. Él es tan bondadoso que Él envía sus dones a la iglesia. Primero apóstoles, eso significa misionero. Misionero y apóstoles, la misma palabra, una sola cosa. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, todos ellos son para la perfección de la iglesia. ¿Es correcto? Todas estas cosas son para ese propósito. Ahora Dios ha dado esto. Y luego en cada grupo local, Él ha puesto los 9 diferentes dones para manejar, mantener la iglesia en orden mientras aguardamos por su venida. Ahora en esta noche mis afirmaciones es que Jesús no está muerto, Él está vivo. Párrafo 55. En Bomba, la India, África del Sur, donde nuestro bendito Señor ha visto 30.000 paganos venir a Cristo todos de una vez, en Durban, África del Sur, donde pienso regresar de inmediato. Sería, de ninguna manera trataría de opinar de Bombay, India, cuando ellos han visto a nuestro bendito Señor hacer las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Los hindúes y los mahometanos miles aceptaron a Cristo como su salvador personal cuando lo retamos a un duelo y el alcalde de Durban se sentó, o era el alcalde de Bombay, se sentó en la plataforma cuando un hombre completamente ciego recibió la vista, corrió y lo agarró y lo abrazó así, nada más. Miles y miles de veces ustedes podían ver hasta donde el reflector le permitía ver aceptando al Señor Jesús. Párrafo 56. Ustedes saben, amigos, Jesús nunca dijo, vayan por todo el mundo y construyan iglesias. ¿Están bien? Él nunca dijo, vayan y construyan escuelas. Eso está bien en ellas. Pero ¿dónde fallamos? Él dijo, prediquen el Evangelio. El Evangelio no son los edificios de iglesias o las escuelas, aunque eso está bien. Mas el Evangelio no viene solamente en palabras, sino en poder y demostraciones del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio. Es un Evangelio vivo, no en palabras cautivadoras, sino más bien en la fe viviente en el Señor, que vive por siempre entre vosotros, nosotros. Ahora, si Él está vivo, como dice la Biblia, y Él hizo una promesa que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, las cosas que Él hizo, nosotros también las haríamos. Yo no, esa es la verdad, o no es la verdad. O ahora, si es la verdad, mi vida reposa sobre eso. Si no es la verdad, entonces no tengo nada que ver con el asunto. Así deberíamos pensar acerca de esas cosas, y esta noche piense en eso pomposamente. Párrafo 57. La manera que hacemos esto, repartimos las tarjetas de oración minutos antes que comiencen los servicios. Se traen un montón de tarjetas de oración, los mezclamos y las repartimos a cualquiera que las quiera. Desde allí comenzamos a cualquier parte, cientos o las que reparten. Se hace un llamado a la plataforma hasta que la iglesia se unge con el Espíritu Santo. Eso le hace saber que Cristo está presente. Luego comienzan a echar un vistazo y mientras observan recién del. Ahora miren, tienen frío, mucho frío. ¿Podrían esperar solo un más? Muy bien, déjenme intentar, no hay forma de explicarlo. Es inexplicable, usted no puede explicar a Dios, pero solo imaginémonos así, solo por un momento. Digamos que somos niñitos y niñitas de pie alrededor de un gran circo. ¿En dónde está el circo?
y no tenemos dinero para entrar. Y el Señor me hizo un poco más alto que estos hombres aquí y los hizo a ellos más fuerte que a mí. Dios nos ha hecho el cuerpo de Cristo. Algunos predicadores y pastores y maestros y videntes y así sucesivamente. Todo eso para la iglesia. Párrafo 58. Bueno, tal vez yo no soy lo suficiente alto para mirar hacia arriba con mis manos y extenderlas y ver por medio del agujero y ver algo dentro. Y usted dice, ¿qué vio usted? Yo dije, una jirafa. ¿Qué más vio usted? Tengo que levantarme de nuevo. Ahora, por si el maestro de ceremonias quiere que sepa lo está por dentro, él tiene que escogerme y levantarme y decir, ¿ve de qué se trata todo esto? Me sienta ahora cuando yo mismo me levanto como así lo fue. Eso me debilita. Mas si el maestro de ceremonia me levanta, entonces tengo la fuerza de él. Entonces eso no me perturba. Ahora digo eso para que lo pueda seguir de cerca. Cuando nuestro Señor estuvo aquí, ahora sabemos que Él está aquí esta noche. Pero el espíritu que tenemos en esta noche es solo una pequeña porción de su espíritu. ¿Ven? Ahora en Él moró la plenitud de la deidad corporal. Él tenía el espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Párrafo 59. Ahora si yo tomara una cucharada de agua de aquí del Atlántico, usted ni se diera cuenta. Pero los mismos químicos que están en la cucharada son los mismos químicos que están en todo el Atlántico. Y así es. Y si el Espíritu de Dios está en su iglesia, éste hará la misma cosa que Él hizo. Tiene que ser así. Ahora, cuando Él fue nuestro tema de esta noche, Lázaro. A Lázaro, él nunca le escuchó decir algo. Él solo se fue regocijando con ellos porque Dios había hecho un milagro. Dios lo escogió y le mostró lo que estaba aconteciendo. Lo envió allá. Él se quedó 4 días, regresó y resucitó a Lázaro y lo hizo. Mírenlo, dice usted, él resucitó a Lázaro. Claro, en la tumba. Mírenlo en la tumba. Él dijo, Padre, te agradezco porque me has oído, mas por estas que están de pie lo digo, ven. El Padre ya lo había mostrado qué hacer, así lo dijo él. Párrafo 60, por último. Ahora fíjense una vez más. Con la mujer del flujo de sangre, él no tuvo ninguna visión de ella, y ella vino por su propia fe. Y le tocó porque ella sabía que él era el Hijo de Dios. Y ella le tocó, mas él dijo, ¿quién me ha tocado? Porque ellos dijeron, Pedro lo reprendió y dijo, porque Señor, todo el mundo te está tocando. Él dijo, mas sentí que virtud salió de mi fuerza, me debilité. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje. Y entonces llegó Jesús, mensaje predicado en New Jersey, Estados Unidos, día 13 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje, y entonces llegó Jesús, predicado el 13 de diciembre del año 1957. Párrafo 61. Y miró por todos lados hasta que halló a la mujercita y le dijo, tu flujo de sangre se acabó, tu fe lo ha hecho, tu fe lo hizo, no la fe mía, tu fe lo hizo, tu fe te ha salvado. Y observe la palabra, salvado, exactamente lo mismo como si la fuera salvado físicamente o espiritualmente, tu fe te ha salvado. Ahora, en esta noche el Señor Jesús viene y Él muestra las visiones, como lo saben mis hermanos, que prediqué las cosas, que predice las cosas. Oh, vaya, pudiera haber una enciclopedia que lo escribiera de lo que Él, y Él no ha fallado en ninguna ocasión en cualquier parte. Pregunte a alguien, ninguna ocasión. Su gran ser descendió y permitió que se fotografiara con nosotros aquí y que está aquí en Washington, D.C.,
por el jefe de documentos y huellas dactilares del FBI, George J. Lacey, en Houston, Texas, donde fue fotografiado. ¿Ustedes han visto la columna de fuego en las reuniones? La que guió a los hijos de Israel. La que guió a los hijos de Israel, el mismo de ayer, hoy y por siempre. 62. Vengo de guiar a los hijos de Israel en la columna de fuego de Dios y regreso de la misma manera. Se encontró con Pablo camino a Damasco, una columna de fuego. Nadie más la vio sino solo Pablo, pero le sacó los ojos. ¿Ven? Él fue cegado por una razón. Él está aquí esta noche, el mismo Señor Jesús haciendo las mismas cosas. Ahora usted dice, pero hermano Branham, si yo tuviera una debilidad, si Jesús estuviera aquí, yo haría y le tocaría. Bien, hermano Branham, ¿puedo tocarlo a usted? Eso no le haría ningún bien, no siquiera un poquito. Toque a su esposo o a su hermano o a alguien que esté sentado allí, tan solo hace lo mismo. Toque el asiento. Como solía decir nuestro amigo el hermano Robert, toque su asiento o su radio o algo, un punto de contacto. 63. Mas tome a Jesús como su punto de contacto, hermano, ¿ven? Tráigalo a él hacia usted. Usted dice, pero hermano Branham, si él solo estuviera aquí, yo le tocaría. El Nuevo Testamento en el libro de los Hebreos dice que ahora él es el sumo sacerdote y que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Usted puede tocarle desde allí donde usted está. ¿Cómo lo sabré? Es igual como fue en aquel entonces. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mire hacia arriba y tóquelo a él. Obsérvelo a él, darse la vuelta y solo diga cuál es su necesidad. Entonces, si él no hace eso, la palabra aún está correcta. Yo soy un falso profeta, soy un falso maestro, pero yo estoy enseñando la palabra y la palabra es verdadera. La palabra es verdadera. Yo cometo todo tipo de errores, mas la palabra nunca estará errada. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. 64. Ahora solo quiero orar y ustedes oren por mí. Por cada persona enferma, ojalá tuviera el poder para venir y sanarles a cada uno de ustedes. No lo tengo. Sus médicos, ellos hacen lo que pueden hacer. Eso está bien, pero ellos no pueden sanar. Nunca hubo una medicina que alguna vez haya sanado. Nunca una operación. Nada alguna vez sanó sino Dios. Nunca hubo un hospital que haya sanado a un paciente. Pregunte a cualquier médico. Ellos pueden acoplar un hueso, sacar una obstrucción, sacar una muela, pero ¿quién sana? Pueden acoplar un hueso más. ¿Más quién sana? Ciertamente, Salmo 103, versículo 3, dice: Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. La medicina no puede crear células, sino podrían crear un hombre. Pero el único creador es Dios. Satanás no puede crear. Él solo pervierte lo que Dios ha creado. Un sanador, Dios. Hablemos con él ahora para su 65. El más santo Padre, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de cada buen don. Humildemente nos inclinamos en tu presencia y volteamos nuestros rostros hacia el polvo de donde nos sacaste. Y algún día, si tu amado hijo tarda, regresaremos al polvo de donde vinimos. Pero el alma que está dentro de nosotros proviene del gran eterno Espíritu de Dios. Te agradecemos por esta gloriosa esperanza que tenemos. Se nos ha prometido por su gran bendita palabra. Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra, pedid cualquier cosa al Padre en mi nombre y yo lo haré. Señor Jehová, Dios, venimos en el nombre de tu Hijo Jesús y pedimos que confirmes tu propia palabra en esta noche.
Danos a conocer que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Perdona nuestras imbéciles maneras, nosotros pecadores, nuestros pecados. Quita todas nuestras transgresiones, Señor. Ocúltalas bajo tu sangre. Te suplicamos por cada uno. Y sabemos que en este pequeño edificio, en esta noche, no es un buen lugar, diríamos, para venir. Mas tú vendrás al hogar más humilde que haya. Tú entrarás en medio de las prisiones y dentro del patio de las granjas o a los corrales de cerdos para salvar a un hombre. Tú eres tan bondadoso, te amamos demasiado. 66. Señor, acerquémonos. Revélate a nosotros y haz las cosas que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Honra la fe de estas personas que se han sentado durante un largo rato para recibir del mensaje en esta noche, en este frío lugar. Recompénsales sanando sus cuerpos, quita sus enfermedades. Tú perdonaste sus pecados que hace un momento levantaron sus manos. Recibe la gloria a ti mismo. Humildemente te lo pedimos para la gloria de Dios. Y ahora, Señor, desde aquí afuera son tuyos. He hecho lo mejor que he podido. Úngenos ahora, Señor. Úngelos para que ellos crean. Úngeme a mí para creer. Habla por medio de nosotros y por nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien habla en lenguas. Cuán agradecidos estamos por el Espíritu de Dios. Cuán maravilloso Él obra en nuestro medio. Y por eso te damos la alabanza y la gloria por todas sus maravillosas obras. Una hermana da la interpretación. 67. Gracias sean al Señor Padre. Estamos tan agradecidos y muy agradecidos de ti. Concede que será un tiempo de regocijo como nunca antes. Da al pueblo lo que desean en sus corazones. Amén. Ahora, si entiendo las escrituras correctamente, creo que hay dones que entran a la iglesia y que el Espíritu Santo habla y declara las cosas a su pueblo, las que él quiere hacer. Y por lo tanto, las personas que hablaron fueron solo en el orden después que yo terminé de hablar. Y ahora el mensaje es para las personas que ya que recibieron las bendiciones para ustedes. Es para que ustedes la reciban. Ahora háganlo reverentemente mientras llamamos la línea de oración y veamos dónde fue L, la L 1 a la 100. De la 1 al 50, comencemos. Comencemos siendo que en las reuniones ahora solo... ¿Y quién tiene la L 1? Tarjeta de oración 1, L número 1. Solo levante su mano para que podamos verle si están correctos. Muy bien. Venga por acá, señora. 68. Número 2. Vea la tarjeta del que tiene a su lado. Pudiera ser que ellos no pueden. Número 2. ¿Puede levantar su mano si puede? Muy bien. Número 2, señora. ¿Podría venir aquí? Número 3. ¿Podría levantar su mano? L, número 3, la señora aquí atrás. Número 4, por favor, ¿podría levantar su mano? Número 4, esta señora aquí, ¿podría venir aquí a la línea de oración? Número 5, ¿podría levantar su mano rápidamente? Si pudiera ver el número 5, el caballero aquí, ¿puede venir? Número 6, ¿podría? Por la hora, se está haciendo tarde. Ahora queremos irnos. Ahora, la primera cosa que quiero decir es gracias por esperar fielmente. Dios nos recompensó y nos dio un lugar cálido para mañana en la tarde. Dios sea con usted. En la mañana vaya a la iglesia en cualquier parte en donde tenga servicio. Saluden a sus pastores e invítelos para mañana en la tarde. También estaremos contentos de que nos visiten. 69. Ahora, aquí es la hora del reto. Aquí está una señora. Supongo que somos desconocidos el uno al otro, ¿verdad? Somos desconocidos. Nunca he visto a esta señora en mi vida y ella nunca me ha visto.
Hasta donde sé, a menos que haya sido en una reunión en alguna parte. Alguna vez ha visto, no hay manera que me haya visto. Esta es la primera vez que alguna vez nos encontramos en alguna ocasión en la vida. Eso es verdad. La señora que está parada aquí, ella está aquí por alguna causa. Yo no lo sé. Dios sabe eso. Tal vez ella esté enferma. Yo no lo sé. Parece una mujer saludable. No podría decirlo. No lo sé. Ella podría tener problemas financieros o problemas domésticos. No lo sé. Ella quiere algo de Dios, seguro, o no estaría parada aquí. Si no es así, de todas maneras, Dios conoce todo el asunto. Párrafo 70. Ella podría ser un crítico. Si lo es, observe lo que ocurre. ¿Ven? No lo sabemos. Ella solo es una mujer. Algunos de los jovencitos, Billy o Gene o Leo o cualquiera que repartió las tarjetas de oración hace un rato, solo darle una tarjeta y eso es. Ella solo fue llamada aquí arriba. Eso es todo lo que sabemos. ¿Es correcto, señora? Eso es todo lo que sabemos aquí. Ahora, si yo tuviera el poder de sanar a la mujer, si ella está enferma, yo lo haría. Pero no tengo el poder. Pero si Jesús estuviese aquí llevando este traje que tengo puesto, ni él pudiera sanarla. ¿Sabían eso? ¿Cuántos saben eso? Es difícil que ustedes levanten las manos cuando es la verdad. ¿Por qué? Él ya lo ha hecho. Él lo hizo cuando murió en el Calvario. ¿Cuántos saben eso? Seguro, seguro. Luego, ¿qué haría él? Él haría algo para hacerle saber a ella que fue él. Él diría algo tal vez como esto, hija mía, si ella es una cristiana, no lo sé. Pero si ella lo es, él diría, hija mía, ¿no crees que yo morí por ese propósito? Sí, señor, yo creo. Bueno, ¿por qué me preguntas eso? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 13 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet. Dios le bendiga. En los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Continuando con el mensaje. Y entonces llegó Jesús. Predicado el 13 de diciembre de 1957, párrafo 71. Mas él podría decir, bien, ahora hay algo en tu vida que no debe estar, o es algo que has hecho o no has hecho, o algo así que le hiciera saber a ella que Jesús estaba presente, correcto. Fue eso lo que él ha hecho en los días que han transcurrido. Aquí está en el recién llegado. Aquí tenemos un cuadro en esta noche. Al igual que en el tiempo de la Biblia, aquí está un hombre y una mujer. San Juan 4. Todo lo que he tratado de hacer en lo mejor de mi conocimiento, lo ubico en la Biblia. Si no está en la Biblia, bien. De todas maneras, podría ser Dios, pero a mí solo me agrada hacer lo que Él dice que se haga. ¿Ven? Y entonces yo estoy seguro, Dios pudo hacer cosas que no están escritas en la Biblia, pero a mí me agrada quedarme solo con la Biblia. Así sé que es correcto. En la antigua Biblia ellos tenían un... ¿Cuántos saben la manera como probaban a un profeta o un mensajero o un sueño? Se expresaba y se declaraba delante de un Urim Tumim. ¿Cuántos alguna vez oyeron eso? Veamos sus manos. El Urim Tumim eran los ministros que levantaron sus manos. Por supuesto, era el pectoral de Aarón. Siempre
Dios ha obrado en lo sobrenatural. 72. Y cuando los profetas iban a hablar o el Señor contaba su sueño, si era del Señor, una conglomeración de luces comenzaban a desplegarse. Una luz sobrenatural obraba sobre el Orín Tumín. Entonces era Dios, era verdad. Pero si no funcionaba, no importa cuán bueno pareciera, si no era verdadero, Dios lo rechazaba. Ahora, el pectoral de Aarón cesó más. Tenemos un nuevo sacerdocio hoy en día. Ese Urim Tumim cesó, más ahora tenemos un nuevo Urim Tumim. Y esa es la palabra de Dios. Lo que hacemos o decimos si no emite luz en la palabra. Yo dejaría esto quieto, mas esta debe venir de la palabra. Ahora, esta escena como la de San Juan 4, un hombre y una mujer que estamos delante de Dios, de este púlpito, la Biblia, que nunca nos hemos visto alguna vez en la vida. Somos completamente desconocidos. Ahora, si Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre, hará las mismas cosas que él hizo. Dijo, no hago nada hasta que el Padre primero me muestre. Todos estamos enterados de eso. San Juan 5:19. Párrafo 73. Ahora, si Jesús viniera y tomara este cuerpo, mi voz, ahora recuerden, Jesús está en cada forma como él era, solamente en la forma corporal. ¿Entienden eso? ¿Qué somos nosotros? Él es el vino y ahora nosotros somos los pámpanos. El vino no lleva frutos. Los pámpanos llevan fruto, pero la potencia tiene que venir del vino. El vino tiene que enviar la potencia para llevar el fruto. Ahora, si él ha resucitado de entre los muertos, sabemos que él ha resucitado. Y si Dios me envió a hacer esto, yo no soy un predicador. Como predicador, yo no tengo educación para ser un predicador. Mas si por medio de este don, si él me permite una visión y decirle a esta mujer, igual que a la mujer en el pozo, y me revelará algo que ella quiere en su corazón. ¿Creería usted que es él? ¿Usted sabe que tiene que venir de una fuente sobrenatural? 74. Ahora, si ustedes creen eso, depende de lo que usted piense que es. Si usted dijera, él es uno que lee la mente. Bien, esa es la recompensa que usted recibiría. Pero, por supuesto, usted no lo diría con esa intención. Sería algo terrible porque eso sería lo mismo que ellos hicieron. Blasfemia del Espíritu Santo. ¿Ven lo que es imperdonable? Ahora, eso fue lo que ellos blasfemaron cuando llamaron las obras que él estaba haciendo Belcebú. ¿Cuántos saben eso? Y Jesús les dijo que nunca les sería perdonado. ¿Ven? Llamar la obra de Dios del Espíritu Santo Belcebú o espíritu malo. ¿Ven? Ahora, si el Señor Jesús me lo revelara, no digo que él lo hará, pero si lo hace, creerá la audiencia si alguien allá afuera conoce a la mujer. Supongo que si muchos de ustedes, muy bien, ahora si yo dijera, señora, usted está enferma y va a estar bien, usted tendría el derecho de dudar eso. A menos que usted
Solo dependa cuánto cree usted en mi palabra. Párrafo 75. Mas si el Espíritu Santo regresara como él lo hizo con Felipe o con él lo hizo con la mujer en el pozo y le declaró a ella lo que había hecho, usted sabrá si es verdad o no. Usted sabrá eso. Entonces, si él sabe lo que ha sido, entonces de seguro sabrá lo que será. ¿Entiende? Usted dice, hermano Branham, ¿está usted postergando algo? Sí, lo estoy. Estoy esperando al ángel del Señor. La unción todavía no me ha golpeado. Exactamente, correcto. Esa es la razón por la que continúo hablando con ella. Nuestro Señor continúa hablando a la mujer. Pero ahora la mujer está enterada que hay algo que va a ocurrir. Si mi audiencia aún puede oír mi voz, justo aquí hay una luz sobre la mujer. Señora, ¿sabe usted que un sentir dulce y humilde ha venido sobre usted? Si eso es correcto, levante sus manos entre usted y yo. Yo veo esa luz. Párrafo 76. Y la señora está muy enferma. Tiene una sombra de muerte. Ella está sufriendo una tremenda condición nerviosa, un cáncer de nervios. Y ella tiene un tumor en su cerebro. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Verdad, señora? ¿Dónde es? ¿Dónde su mano para que la gente lo sepa? Ahora veo, nunca la he visto a ella. Y ahora mismo, yo no sé lo que le dije. Ahora usted escucha una voz. Esa no era yo. Ese era él. ¿Ven? Ese era él. Porque yo no sé lo que le dije a ella. Ahora, para que la audiencia sepa, ven, mientras más usted le habla a ella, más sería. Tenemos unos pocos de pie aquí. Hablemos un poco más a la mujer. Solo para hablar con usted mientras le digo, por supuesto, más débil usted se pondrá. Las visiones debilitan. ¿Recuerdan ustedes al gran profeta Daniel que vio una visión y fue perturbado en su cabeza por muchos días? ¿Ven? Jesús fue tocado por la debilidad de una mujer y él dijo que virtud salió de él. Párrafo 77. ¿Mas por qué entonces me permitirá él pararme y tener más en una noche que algún registro que él tuvo en la Biblia? Porque él hizo una promesa. Más que esto vosotros haréis la misma cosa, pero un poco más. Ven, yo, un pecador salvado por gracia, y él, el hijo de Jehová, más él hizo una promesa. Son palabras, son verdaderas. Más que esto vosotros haréis, porque yo voy a donde mi padre. Sí, señora, yo solo quería ver si yo veo la mujer, si la audiencia aún puede oír mi voz. Yo no sé qué tan fuerte estoy hablando porque la señora se aleja de mí y sobre ella está una sombra de muerte. Eso es cierto. Hay una sombra negra espantosa que es el cáncer. Y además ella está preocupada por alguien más por el cual está orando. Y es su esposo que está aquí dentro del edificio. Siento su espíritu moverse y su esposo tiene tremendos dolores en su espalda. Y él tiene algún tipo de condición cardíaca. Es una condición alrededor de su corazón. Y los veo a ambos en alguna parte. ¿Ustedes están en algún tipo de reunión o haciendo algo? ¿Hay un
usted está levantando la mano hacia un, usted está en algún tipo de una gran reunión, no hace mucho tiempo, y usted levantó su mano para ser convertido. Y eso fue en una ciudad llamada Trenton, Nueva Jersey. Fue en las reuniones de Oral Roberts. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted? El Señor Jesucristo está presente. Puede ser su hora más difícil, pero Jesús ha llegado. Oremos. Muy amoroso Señor, coloco mis manos sobre esta mujer porque tú has dicho, id por el mundo y predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Señor, tú guardas todas tus promesas y te ruego que nuestra hermana sea sana y ese espíritu malo, enfermedad, sal fuera de ella y concédele los deseos de su corazón, porque lo pido muy humildemente en el nombre de Jesús, el que no falla. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. La paz de Dios repose sobre usted. Ahora continúen. No duden nada. Ustedes estarán bien. Dios les bendiga. Párrafo 79. ¿Cómo está usted, señora? En una forma, usted es una desconocida para mí porque no le conozco, pero me parece familiar. Un momento, ¿usted ha estado en la reunión? ¿Usted fue sana de una condición intestinal? ¿Y usted está aquí por alguien más? ¿Y es una mujer que se quemó con...? ¿Usted es enfermera? La veo en un hospital. Enfermera, y la mujer se quemó severamente. ¿Y usted se está tomando el lugar de ella? Y oigo que usted la llama Bexy, correcto. El Dios que la sanó a usted, la sanará a ella también. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, muestra misericordia a la petición de esta mujer y que acontezca que las cosas que ella desea le sean concedidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dijo, pedid en mi nombre y os será dado. Amén. El Señor concedió su petición, mi amada hermana. Dios sea con usted, hermana. Y le concedió a usted. Párrafo 80. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene. Muy bien. Señor, usted desea a alguien más. Muy bien. Y si usted se mantiene creyendo, usted quiere que Dios le sane de una condición nerviosa que usted tiene, muy bien, si usted se mantiene creyendo, recibirá, usted lo tocó a él, soy un desconocido para usted, señora, y aquí hay un contenido de escritura, aquí está una mujer de color, yo un hombre blanco, entonces yo soy anglo, sajón. Ella viene de Etiopía. Fue el mismo cuadro de San Juan 4, la samaritana y el judío. Amén, queridos hermanos. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Y entonces llegó Jesús, mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 13 de diciembre del año 1957. Vamos, hermana Rosalia, Dios te bendiga en los párrafos 81 al 93. Amén, hermanos. Dios le bendiga a todas las hermanas y los hermanos. Continuando con el mensaje, y entonces llegó Jesús, párrafo 81. Y el asunto es que había segregación en aquellos días, como ha sido en el sur por años. Mas Jesús les hizo saber que no hay diferencia en el color de la piel de una persona, ¿correcto? Todos son hijos de Dios. Sencillamente el país donde crecimos no tiene nada que ver con nuestras relaciones con Dios, pero es el mismo cuadro. Ahora, señora, nunca nos hemos conocido en la vida.
Esta es la primera vez que alguna vez nos hayamos reunido. Si eso es correcto, ¿levantaría su mano conmigo? Es nuestra primera vez que nos encontramos. Ahora, si nuestro Señor Jesús, cuando un judío, él se encontró con un judío y le dijo, ¿dónde estaba? Debajo de un árbol, dijo el que lo vio. Eso fue 30 millas alrededor de la montaña. ¡Qué vista! Mas él dijo, te vi cuando estabas debajo del árbol. Y él reconoció que ese milagro fue solamente de Dios. Y él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Párrafo 82. La mujer samaritana, cuando él le declaró a ella, una mujer de una raza diferente a la que él era, él le declaró cuál era el problema de ella. Y ella inmediatamente reconoció que esa era la señal del Mesías. Y si él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, de entre las razas con las que él vivió, ¿no es él el hoy el mismo? Si él se manifestó de esa manera para probarles que él era el Mesías, ¿no está él obligado con nosotros en este día para él manifestarse de la misma manera? Si él es el mismo, él se manifestará de igual forma. ¿Cree eso esta audiencia? Que él lo conceda. La señora no está aquí por sí misma. Ella está aquí por alguien más. Ese es su hermano. Los veo caminando juntos y ese hermano está en una condición terrible ahora mismo. Él es un alcohólico. Él reposa borracho. Y él estaba tan borracho que usted no lo pudo poner sobrio para traerlo a la reunión. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree usted? Oremos. Oh Jehová Dios, concede la petición de esta mujer sincera que está aquí parada. Permite que tu espíritu venga a ella y le dé seguridad en su corazón por lo que te ha pedido. Concédelo, Señor. Las bendecimos al poner las manos sobre ella en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Que se vaya y que reciba lo que pidió por medio de Jesucristo. Amén. No dude ni un poquito. Usted recibirá lo que pidió. Párrafo 83. Somos desconocidos el uno al otro. El Señor nos conoce a los dos. Mas si nuestro bendito Señor me revelara por el cual usted está aquí, ¿le creería y le aceptará sabiendo que él le dará lo que usted está pidiendo? Digamos lo que usted desea en su corazón. Usted ora y pide a Dios y ahora solo esté orando en su corazón a Dios. Y de seguro él se lo concederá, señora. Ahora, si la señora y el pueblo en la iglesia aún puede oír mi voz, la señora está sufriendo de un trastorno femenino, un problema de mujer, ¿correcto? Esto fue causado por el nacimiento de un hijo. El pequeño está en casa y hay algo mal en él. El bebé tiene algo malo. Está todo hinchado. La dama dice sí. Son las mandíbulas que están hinchadas. La dama dice sí. Y tiene algo en la cabeza. Es un problema en su cabeza. Es decir, así dice el Señor. La dama dice sí. Sea usted el juez. Esas palabras son verdaderas. La dama dice sí. Dios aún vive e hizo una promesa por su Biblia. Pedid y recibiréis. Y oh, gran Jehová, que no puede fallar, bendigo a este tu bebé en el nombre de Jesús, tu hijo, y que ella reciba por lo que ha venido y que ella lo encuentre. Enviamos a casa que sea sana en el nombre de Jesucristo. Amén. La oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Párrafo 84. Solo sean reverentes. Yo sé que está haciendo frío. Está frío aquí. Pero solo tratemos pasar uno o dos más. ¿Qué tal en la audiencia? ¿Están creyendo? Solo crean. Toquen la vestidura de él y digan, Señor Jesús, yo te creo. Yo creo que la Biblia es intachable. Yo creo que tú resucitaste entre los muertos. Usted dice, hermano Branham, estas cosas deben estar ante el mundo entero. Yo lo sé, mas ellos no lo sabrán hasta cuando nos hayamos ido. Nunca lo supieron en todas las edades. Ni siquiera los discípulos lo sabían. Ellos dijeron, ¿vendrá primero Elías? Dijo, él ya vino y no le conocieron. Crean. Párrafo 85. ¿Cree ustedes que ella sanará? Y si yo le pido al Señor que usted, su amigo, tiene diabetes, ¿lo cree?
Usted tiene un pañuelo y usted quiere que llore por él. ¿No es verdad? A la mujer le han amputado una pierna, correcto. Así dice el Señor. Tráigame su pañuelo. Para ese propósito fue que lo trajo. Sáquelo de su cartera y tráigamelo. Tenga fe. Tráigalo aquí, aquí mismo. La señora dice, yo tenía una nota con lo mismo escrito para usted. Señora, yo lo sabía por revelación de Jesucristo. Usted tocó algo. ¿No es verdad, señora? Usted pensó que no iba a entrar en la línea de oración, pero usted estaba orando. Yo vi su oración. No yo. Es algo. Es el Espíritu Santo. Yo solo le estoy hablando como Él le habla a usted. Ahora oremos. Ahora, Padre Celestial, en la Biblia hemos sido enseñados que del cuerpo de Pablo tomaban pañuelos y delantales y la gente veía al Espíritu de Dios moverse en este hombre y tenían fe para creer en sus apóstoles y enviaban los sudarios a los enfermos y afligidos. Y la Biblia dice que los espíritus malos salían de ellos y eran sanados de sus enfermedades. Párrafo 86. Ahora nos damos cuenta que no eran de San Pablo, sino que sabemos que tú todavía eres Jesús, el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y hemos sido enseñados que cuando los hijos de Israel fueron distanciados del Mar Rojo y la Tierra Prometida, Dios miró por medio de la columna de fuego y el mar se asustó, se hizo hacia atrás e hizo una vereda en seco para que Israel cruzara la promesa. En esta noche, Señor, cuando estos pañuelos sean colocados sobre el cuerpo enfermo deseando ser sano, yo oro para que Dios mire por medio de la sangre de su Hijo y que la mujer pase de la enfermedad a la promesa de buena salud y sea sana, porque para ese propósito lo enviamos en el nombre del Hijo de Dios Jesucristo, que más nadie lo manipule el pañuelo. Ahora, ¿cree de todo corazón? ¿Cree que el Señor Jesús está aquí para sanar y curar al enfermo y al necesitado? Muy bien. Creo que si oramos aquí mismo el uno al otro para sacar ese frío que, ¿cree usted que Dios le sanaría? ¿Cree que Él lo haría? Párrafo 87. ¿Están ustedes enterados que Jesús se ha presentado? ¿Está eso de acuerdo? ¿Cuántos lectores de la Biblia saben que Dios prometió eso? ¿Que Jesús prometió eso? Esas son las cosas que Él hizo. Ahora recuerden, su hermano no tiene nada que ver con eso. Es la fe suya en la resurrección de Jesús. ¿Es este el paciente? Oh, lo lamento, Señor. No el que iba a pasar, no. Pero ya que usted está aquí, los dos somos desconocidos, hasta donde yo sé. Somos, ahora, usted es un hombre y un amigo de nombre Felipe. Fue y halló a Natanael y lo trajo donde un hombre se encontró con nuestro bendecido Señor. Ahora usted y yo somos desconocidos, sería lo mismo, porque los dos no nos conocemos, pero los dos nos estamos encontrando con Jesús. Ahora, si Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, Él podría hacerme saber dónde está su problema. Y si Él lo hace, ¿sería usted lo bastante reverente para creer que usted está en su presencia? Usted sabe que hay algo parado delante de mí, un hombre. ¿No lo haría sentirse como se está sintiendo ahora? Usted sabe que algo está sobre usted. 88. ¿Por qué lo llamé a usted? Estaba a punto de orar por los enfermos. La luz ya estaba sobre usted. Y yo sé que el Espíritu Santo quiere que yo le hable a usted. Esa es la razón por la que lo hice. Estaba a punto de orar por toda la audiencia. Mas cuando me di cuenta, me di la vuelta, sentí el Espíritu de Dios moverse de esta manera. Y miré y toda la luz estaba sobre usted. Ahora las lágrimas bajan por sus mejillas porque usted sabe que está en su presencia. Yo nunca la haría sentirse de esa manera. Como hombre no podría hacerlo. Yo solo desearía que la audiencia supiera lo que es esto. De lo que hablo, lo sé. Usted no tiene que sentir nada. Ustedes crean algo. Mas por causa de su fe, que está tan anclada de alguna forma, él se da cuenta que él está en su presencia de algo además de un hombre. Observe las expresiones en su rostro mientras pasan adelante y solo entran en su presencia. Ahora, su presencia está allí, por supuesto, también, pero si nuestro Padre Celestial, este ser, un hombre parado junto con nosotros, que no nos hemos conocido antes en la vida, si Dios me declarara lo que el hombre quiere,
entonces seguramente Dios está interesado en sus deseos, ¿correcto? Ahora, creerá el resto de ustedes y todos estén en un solo acuerdo. Párrafo 89. Ahora, Señor, el Señor Jesús se lo concede. No yo. No es necesario que yo lo mirara a usted o a algo, sino solo hablarle. Yo no miro a las personas en la audiencia y así por el estilo. Que el Señor conceda las peticiones. Ahora, si usted está enfermo, usted sabe que yo no puedo sanar. Más bien se requiere que el Espíritu de Dios haga eso y su fe en Él. De seguro que esa fe que usted tiene lo recibirá. Mi hermano, usted no está aquí por enfermedad. Usted está aquí por un deseo en su corazón de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso está usted aquí, ¿correcto? Su esposa también tiene problemas espirituales y tiene dolencias. Y aún ella es nerviosa. Tiene dolencias por todo el cuerpo, ¿correcto? ¿Cree usted que recibirá? Párrafo 90. La he visto en alguna otra parte. Usted ha estado anteriormente en una de mis reuniones. Pero usted no entró. Eso tampoco fue en esta ciudad. Es una ciudad donde hay un lago grande. Veo a Joseph Boss parado cerca. Fue en Chicago. Usted estaba en Chicago buscando del Señor para el bautismo del Espíritu Santo. Así dice el Señor. ¿Eso es verdad? Oremos. Bendecido Redentor, tú has dado la promesa que nunca falla. Que venga el Espíritu Santo ahora intensa y ricamente, y funde la fe del Señor Jesús en el corazón de este hombre, y que todo lo que Él ha deseado en esta noche sea manifestado, y concédeselo, Señor, y que Él salga de este edificio bajando la calle, regocijándose, diciendo: ¿no ardía dentro de nosotros nuestros corazones porque Jesús se hizo real en esta noche? Concédelo, Señor. Yo bendigo a este mi hermano en el nombre de Jesucristo, que él recibirá lo que pidió. Amén. El Señor le bendiga, Señor. Usted recibirá lo que pidió. Dios sea con usted. Párrafo 91. ¿Creen? Muy bien, puede pasar. Alguien allá atrás pensó que esto era adivinación. Hace unos momentos, o mejor dicho, telepatía. Para probarlo, señora, no me mire, sino que ponga su mano sobre la mía. Si el Señor me revelara cuál es su problema, ¿creería que yo soy el siervo de Dios? Usted tiene un problema del corazón, ¿correcto? ¿Cree usted que Dios la sanará de eso? Entonces vaya y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Señor, ¿cree usted con todo su corazón? El hermano dice amén. ¿Cree usted que Dios lo sanará? El hermano dice sí, Señor. Entonces la diabetes saldrá de usted. Puede irse y estar bien. ¿Lo creen? Muy bien, ¿ven? Pues, ¿ven? Un problema con la señora y también un corazón nervioso, correcto. Salga y sea sana en el nombre del Señor Jesús. No es telepatía, es el Espíritu del Dios vivo moviéndose grandemente en estos días. ¿Lo creen? Entonces levantemos a Dios nuestras manos. Acompáñenme en esta oración. Párrafo 92. Oh Dios, Creador de los cielos y la tierra, Autor de la vida eterna, Dador de todo buen don, envía tus bendiciones sobre nosotros y sánanos. Yo acepto a Jesucristo como mi sanador. Ahora manténgase en silencio con él. Esa es su oración, esa es su confesión. Solo crea que la gran luz que está aquí en el púlpito girando en círculo está por todo el edificio. Oh, cuán maravilloso. Reciba su sanidad, el Señor Jesús le sana. Oh Señor Dios, Creador de cielos y tierra, ruego que este pueblo, que la oscuridad y la sombra de la incredulidad se levanten justo ahora. Satanás ha sido 93. Satanás, tú has perdido la batalla. Sal. En el nombre de Jesús te conjuramos que salgas de estas personas, que estén sanas y salvas. Lo pedimos por medio de Cristo. Yo creo que como siervo de Cristo, que cada uno de ustedes está sano ahora mismo. Yo lo creo. Y creo que todos aquellos que les gustaría estar más cerca de Cristo deberían de pasar en esta noche aquí y pararse. Usted pecador arrepentido, venga ahora acá justo al altar. Y si Él le puede salvar, y vengan aquí y pídale en una palabrita de oración y dele gracias por su bondad, ¿verdad? Usted, el que cree que está sano, póngase de pie y dele a Él la gloria.
denos un tono. Yo le alabaré, todos con las manos arriba. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabanzas al Cordero que fue inmolado por los pecadores. Todos ustedes den a él la gloria, porque su sangre puede lavar cada mancha. Exaltémosle y cantemos ahora. El Señor le bendiga, alabaré, yo le alabaré. Alabanzas al Cordero que fue inmolado por los pecadores, porque su sangre puede lavar cada mancha. Todos ustedes den a él la gloria, porque su sangre puede quitar cada mancha. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Bendecidos por este glorioso mensaje que hemos terminado de lecturar. Y el privilegio más grande para nosotros es continuar con estos gloriosos mensajes de Malaquías 4:5 de Elías que nos prometió en este último tiempo. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura. El siguiente se titula Habla a este monte. Mensaje predicado en Brooklyn, New York, Estados Unidos, día 15 de diciembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos al 8. Mensaje, habla a este monte, en Brooklyn, New York, Estados Unidos, día 15 de diciembre del año 1957. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo un momento ahora, con nuestras cabezas inclinadas para una palabra de oración. Bendito Señor, te estamos agradecidos de saber cómo tú guías al águila a través del aire inexplorado. Tú guías a algunos a través de las aguas y a algunos a través de las inundaciones y a algunos a través de pruebas difíciles, pero todos bajo la sangre. ¿Cómo diriges a tus hijos? Nada puede pararse en el camino de la gran y poderosa iglesia del Dios viviente. Ella prevalecerá. Aunque todo el infierno esté contra ella, prevalecerá, porque al frente de ella va un gran poderoso conquistador, el Señor Jesús. Te pedimos que nos bendigas esta noche, Padre. Nos paramos como hijos humildes, esperando oír de ti. Habla a cada corazón esta noche en una gran y poderosa manera. Cierra nuestros corazones a toda incredulidad. Abre las puertas de fe, Señor, y cabalga sobre los vientos del Espíritu Santo. Sana al enfermo y afligido que está en nuestros medios. Bendice a esos, Señor, quienes están fatigados por el camino. Te pedimos, Señor, también que salves al perdido, aquel que ha caído junto al camino. Oramos que bendigas al pastor de esta iglesia, a nuestro querido y amado hermano Hushim, que puedas tú guiarle en toda verdad espiritual, que camine lado a lado contigo, enamorado hasta que termines esta jornada con él. Bendice a los pastores, y los diáconos y a todos los que están asociados con este gran compañerismo. Cuando nos vayamos esta noche, que digamos como aquellos de Maús, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Estoy más que feliz, simplemente estoy entusiasmado esta noche al tener el privilegio de estar de vuelta en esta gran iglesia otra vez. Memorias persisten desde la última reunión que tuvimos aquí y los muchachos y yo solo hace un momento cruzando el puente. Fue hace solo un año esta noche cuando nos fuimos. Clausurando la reunión hace un año esta noche. Y cómo el Señor cronometra las cosas exactamente, aunque no lo entendemos. Pero Él hace las cosas bien. Y hemos sido privilegiados al visitar las afueras de esta ciudad Newark. Y así que espero que los amigos de Newark no lo tomen a mal. Pero yo digo, su ciudad hermanita, junto a ustedes aquí. Y el Señor nos ha bendecido excedentemente, abundantemente esta semana. Y vine aquí en mis vacaciones. Comencé mis vacaciones a principios de otoño y todo el grupo cayó con la gripe asiática. Tuvimos que volver. Entonces comencé mis vacaciones allá en el río Salmón, el río sin retorno, donde los hombres cristianos de negocios me llevan cada año cuando estoy en el país. Y el segundo día ya hubo un avión que vino tirando mensajitos que un hermano acaba de mirar y me vine. Entonces tuve la reunión en California, en Lakeport, allá en el campo de la feria, y cuando llegué a casa pensé que quizás tomaría solo un pequeño descanso.
Ellos me llamaron diciendo que el hermano Bosworth estaba muriendo, así que me apresuré a Florida para verlo y volví. Mi esposa dijo, ahora puedes tener este tiempo aquí en casa, estos días aquí antes de comenzar en Louisville o Kentucky. Así que el hermano Hutchinson me envió un telegrama. Yo no acepté la invitación de nadie ese día, pero difícilmente pude no aceptar a este hermanito para venir aquí y al hermano José. Así que estoy cansado y muy desgastado. Y acabamos de salir de un gran servicio de sanidad solo hace unos momentos, ronco y cansado. Y le dije al hermano Hudson, dije, ¿debiera yo esta noche solo predicar y proseguir? Yo dije, tengo que conducir toda la noche esta noche para atender a otra cita mañana, después de cenar en Louisville, Kentucky, conduciendo a través de la autopista y demás esta noche. Y él dijo, creo que la gente estará un poquito decepcionada si usted no ora por ellos. Yo dije, bueno, les hablaré un rato y oraré, y entonces mandé a mi muchacho adentro. Le dije que repartiera algunas tarjetas y había muchas aquí por las que orar, de modo que pudiéramos poner a la gente en línea, alinearlos. Así que trataremos de hacer eso. Párrafo 4. Y ahora, en vez de predicarles a ustedes esta noche, aunque no tengo mucho de predicar para comenzar, pero me gustaría darles un pequeño testimonio o algo, hablar de la palabra solo unos momentos, entonces emplear la mayoría del tiempo en orar por el enfermo. Párrafo 5. Ahora, en el libro de San Marcos, el capítulo 11, deseo leer el verso 20, y solo de modo que obtengamos un pequeño contexto, o un pequeño texto para lo que yo quiero usar como un contexto después de un rato. Amo leer la palabra. ¿No le aman? No hay nada como eso, la preciosa palabra de nuestro bendito Salvador. Ustedes saben que las escrituras son tan perfectas que ellas no pueden fallar jamás. Ahora el capítulo 11 de San Marcos y el versículo 20, solo un pequeño versículo. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Que el Señor añada las bendiciones a ese pequeño texto. Párrafo 6. La palabra de Dios es tan infalible que ninguna jota o tilde puede fallar alguna vez. Y solo en tanta escritura como esa podemos basar una eternidad, sabiendo que nunca fallaría porque es la parte de Dios. Dios está en su palabra. Y nos fijamos que cómo eso siempre pasa, sin importar que tan extraño pudiera parecer, pero en el buen tiempo de Dios, Él hace cada palabra testificar. Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Y él dijo, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Porque estaba basado en la escritura. Porque David el profeta dijo, no dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Él supo que esa escritura le pertenecía, pues la escritura era para el Mesías, el santo. Y él sabía su posición y su derecho en el reino, que él era esa persona. Así que sabiendo que las escrituras no pueden ser quebrantadas, por consiguiente, él sabía que dentro de 72 horas su cuerpo tendría que levantarse otra vez, porque las escrituras no pueden ser quebrantadas. Mucha gente se pregunta, él dijo los 3 días y 3 noches, ustedes lo toman, dice, dentro de 3 días y noches. Él murió viernes por la tarde, se levantó el domingo por la mañana. Porque ni una célula de ese cuerpo precioso podía corromperse, porque la palabra de Dios dijo que no se corrompería. Y él supo antes que la corrupción se establecería en que él se levantaría de la tierra. Eso es poner la confianza en lo que la palabra dijo. Párrafo 7. Ustedes dicen, si yo supiera que hay una escritura que me pertenece así, creo que pudiera tener la misma fe. Bueno, mis amigos amados, toda promesa divina en la Biblia les pertenece y es tan esencial para usted como lo fue para él. Encuentre una promesa aquí que Dios haya hecho y todos los cielos y la tierra pasarán antes que esa promesa falle alguna vez de actuar en favor de ustedes, porque es para el creyente. Cualquiera puede venir y ser participante de estas bendiciones. Yo pienso que una de las cosas principales que nos causa perder las bendiciones, y recuerden, la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios, y la razón por la que los perdemos es porque no nos alimentamos de ella lo suficiente.
Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre tendrá su pan cotidiano por la palabra de Dios, pero nosotros tratamos de hacerla más o menos alguna promesa lejana, bien lejos, en alguna otra edad. Pero la Biblia dice, ahora somos los hijos de Dios, no seremos, ahora somos. Y Dios no lo ha hecho complicado. Y mucha gente trata de pensarlo de esa manera, que eso es complicado. Por lo tanto, ellos pierden la genuina bendición de la palabra por tratar de hacerlo alguna cosa difícil. Y mi propósito en estos próximos 10 o 15 minutos es revelarles a ustedes lo mejor que puedo por su palabra bendita, que Dios no es complicado en ninguna parte. El creyente lo hace complicado, Dios lo hace simple. Párrafo 8, por último, ahora en nuestro texto esta noche, Jesús recién había llegado desde Jerusalén, donde había visto, sin duda, decenas de miles de personas por todo el trayecto que estaban enfermos y necesitados. Y muchas grandes cosas debieron ser hechas, como la gente pensaba. Pero no, nada pudo él hacer. Él dijo, hasta que el Padre me lo muestre primero. San Juan 5:19. Ni un milagro hacía nuestro bendito Señor hasta que el Padre le mostraba primero qué hacer. No fueron dados a él solo para tomar las bendiciones de Dios y tirarlas de cualquier manera de él deseara, porque las escrituras no pueden ser quebrantadas. Y él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces eso es verdad, porque las escrituras no pueden ser quebrantadas y eso es la palabra de Dios de sus labios. Y entonces pensarían que todo este gran poder que estaba dentro de él, porque él verdaderamente fue Jehová, Dios hecho manifiesto en carne. Él no fue profeta, él fue el creador, el Dios profeta. Mientras que la gente hoy trata de tomar la divinidad de él y hacerle solo un simple maestro o profeta. ¡Oh, ellos están muy equivocados! Los hombres le dieron el nombre más bajo que ellos pudieron darle, un espiritista, adivino, Belcebú, y le enviaron a la ciudad más baja hasta que el hombre más bajo de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para verlo. Eso es lo que el hombre le hizo, y le dieron el nombre más bajo. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo que aún tiene que mirar abajo para ver los cielos. Y le dio un nombre sobre todo nombre que hay en el cielo y en la tierra, su nombre Jesús. Todos los poderes demoníacos y todo está sujeto a él, para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble en honor a ese nombre de Dios le dio a su Hijo obediente. ¡Cuán glorioso es ese nombre! Amén. Amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Y continuamos con la unción de este glorioso mensaje. Habla a este monte, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, día 15 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 9 al 16. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje Habla a este monte, predicado el 15 de diciembre del año 1957. Párrafo 9. Y pensar que el Dios Jehová, quien pudo derramar su gran gloria mientras miramos hacia los cielos y las estrellas y el sistema solar que es más que polvo en su mano, y él estaba tan interesado que aun cuando Jesús de Nazaret pasó junto a esa simple higuera y miró en ella como si buscara algo para comer, y él dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. En el griego original dice, por una temporada, lo que la palabra por siempre significa solo por una temporada. Por siempre es un espacio de tiempo, porque es por siempre y conjunción para siempre. Pero la eternidad no tiene principio o fin. Así que él dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti por una temporada. Ahora anoten. Algo pasó inmediatamente a ese árbol, aunque no mostró qué pasó. Y al siguiente día, mientras pasaban Pedro vio el árbol y dijo, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Algo tomó lugar. Y él los miró y dijo, de cierto os digo, si dijereis a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudares en su corazón. Ahora, en el original dice esto, en el lexicón griego, dice: si dijereis a este monte, levantaos y echaos en el mar, y no dudéis en vuestro corazón, pero creed que está siendo hecho, tendréis lo que digáis. 10. Estamos buscando cosas muy espontáneas. ¿Por qué es lo que él quiso decir? ¿Pero qué es lo que él quiso decir? Ustedes miren al monte y digan: levántate y échate al mar. Y entonces en su corazón crea lo que ha dicho está sucediendo. Quizás solo un pequeño grano de arena comenzó a moverse en todo el monte. Usted pudiera no ser capaz de notarlo, pero hay algo en su corazón que dice: está siendo hecho. Usted tendrá lo que ha dicho. Eso es fe. Se ora por muchos de nosotros en la noche. La mañana siguiente decimos: bueno, no hay diferencia, no siento nada diferente. Ahí es donde estamos fallando. Eso no tiene nada que mostrar, pero si crees en tu corazón que lo que dices está siendo hecho, tendrás lo que dices. Eso es. Si usted cree que lo que dice está sucediendo, no tengo que sentirlo o verlo, lo creo. Esa es la razón por la que sucede. 11. Si estuviera parado a millas de la ciudad, hambriento, y una rebanada de pan salvara mi vida, y yo les pido una rebanada de pan y ustedes me dieran 25 centavos, el poder de compra de la rebanada. Ahora, yo pudiera estar tan feliz con esos 25 centavos como lo estuviera si yo estuviera parado en el mostrador, listo para comprar el pan, pues tengo el poder de compra. Ahora, la Biblia dice que fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Ahora, demasiada gente en nuestras reuniones, y esto es por su bien, demasiadas personas en las reuniones están buscando alguna evidencia tangible. Eso no es fe. La fe lo cree aunque sea contrario. Lo cree. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dios le dio una promesa al padre Abraham de un hijo por medio de Sara, su esposa, cuando él era de 75 años y ella de 65. Y Abraham se sostuvo 25 años descansando sobre esa promesa, porque creyó que quien hizo la promesa era poderoso para cumplir la promesa. Y no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Y se supone que somos los hijos de Abraham. Dios no le dio el hijo por 25 años, pero se sostuvo como viéndolo a él quien hizo la promesa. Y sabía que su palabra no podía fallar. Amén. 12. Con mi poder adquisitivo. Ahí es donde está, amigos cristianos. Por favor, entiendan que Dios abra sus corazones a este entendimiento, que la fe no es un mito, tampoco es algo que usted se imagina. La fe es positiva. Amén. Fe es una sustancia, lo mismo que es este vaso, lo mismo que es este libro. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia. Oh, bendito sea su santo nombre. Es la evidencia de cosas que usted no ve, pero usted lo cree. Cuando Dios lo ha hablado, Dios tiene que mantener su palabra. Y cada promesa es de ustedes, si la pueden recibir como suya. Párrafo 13. Ahora, si tengo los 25 centavos en mi mano, quizás estoy a 25 millas de la rebanada de pan, pero me puedo regocijar tanto con los 25 centavos en mi mano como lo puedo con una rebanada de pan en mi mano, pues tengo la evidencia de que tengo el pan cuando tengo el poder de compra del pan. Cuando tengo fe para mi sanidad, yo estoy tan bien como tenerlo, sin importar lo que sucede o lo que diga el doctor. Eso es lo que usted
cree. Ahora, yo pudiera tomar los 25 centavos y comenzar a gozarme. ¿Por qué te regocijas? Tú no estás comiendo pan, pero tengo el poder de compra. El doctor dice que no puedes vivir sino como 2 semanas más, pero te estás regocijando. ¿Por qué te regocijas? Yo tengo la evidencia en mi corazón que la promesa de Dios se ha anclado aquí. Todos los diablos del tormento jamás podrían sacudirme de allí. Estoy destinado a recibirlo. Espero no estarles gritando, pero vean, cuando tengo los 25 centavos, voy rápidamente al almacén a conseguir el pan. Me puedo regocijar por todo el camino y quizás debilitándome más todo el tiempo. Y quizás antes de llegar a la tienda me pondría tan hambriento que tuviera calambres en mi estómago. Eso no hace ninguna diferencia. Me pongo hambriento y más débil todo el tiempo, pero estoy sosteniendo el poder de compra de ese pan. Párrafo 14. Y si puedes creer y decir en tu corazón y creer que está sucediendo, ahora mismo se puso a orar. Puedes tener lo que dices. Entonces usted dice, Señor, te creo y estoy sanado. Sin una sombra de duda, algo está anclado ahí adentro. Comenzó a tomar lugar porque usted lo dijo. ¿Qué ha dicho usted? Usted ha usado la palabra de Dios y es eterna. No puede fallar porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios creará la promesa que contiene. Párrafo 15. No hace mucho alguien dijo, cuando estaba hablando en una reunión, dijo, ¿quiere decir que cree o decir que usted cree que este mundo será destruido? Yo dije, sí. Dijo, ¿cómo asume eso? ¿Cómo puede ser destruido? Yo dije, por la palabra de Dios. ¿Lo destruirá lo atómico? Yo dije, será destruida por la palabra que la creó. Y la misma palabra que la creó dijo que la destruirá. Dios así lo dijo. ¿Cómo pasará? No sé, pero pasará. La palabra que la creó, la misma, dijo que se terminará. Y todo lo que tiene un principio, tiene un fin. Son esas cosas que no tienen un principio, las que no tienen fin. Dios no tiene principio, así que, por lo tanto, no tiene fin. Amén. Y la vida, su propia vida, vida eterna. La palabra griega zoe, eso es la propia vida de Dios. Ha descendido dentro de usted y usted llega a ser parte de Dios. Y usted tiene vida eterna, la cual no tiene principio ni fin. Usted tiene que subir con esa vida eterna. Usted nunca puede perecer porque es eterno. Las promesas de Dios son eternas. Creed y lo recibiráis. Párrafo 16. Pero me puedo imaginar rápidamente ahora que ese gran poder que estuvo en el Hijo de Dios, y cuando él se encontró con el diablo, él nunca lo usó. Él solo tomó la palabra del Padre para mostrar cuán simple era. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo para mostrar el poder de esa palabra, él dijo también, destruid este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Qué fue eso? Él estaba comiendo esa palabra que hizo la promesa. No hay manera para que la tumba lo retuviera. Eso es correcto. Es la palabra de Dios. Y pueden imaginarse, si tan solo pudieran ver la simplicidad de propósito eterno de Dios y de la soberanía de su gracia. Pueden imaginarlo usando ese gran poder para poner una maldición en un árbol porque no tenía fruto. Y dejando a miles sin sanar. El árbol es parte de la creación de Dios, lo mismo que el hombre es parte de la creación de Dios. Pero para mostrar que Él está interesado en los árboles, en los insectos, y si Él está interesado acerca de ellos, ¿cuánto más está Él interesado en ustedes? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Habla a este monte. Mensaje predicado en Brooklyn, New York, Estados Unidos, día 15 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 17 al 24. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Continuando con el mensaje, párrafo 17. Solo hace algún tiempo, como 4 meses, me supongo, el hermano Wong, que vive en la casa de al lado, él era un testigo de Jehová, prohibido a ir a la iglesia. Él tenía un muchacho que tenía una pierna paralítica de polio, y en Louisville, Kentucky, a donde vamos luego, hubo una reunión allá en el gimnasio de la secundaria y hubo grandes cosas que el Señor hizo. Su esposa es metodista o no, creo que de la Iglesia de Dios Anderson, llamada la primera Iglesia de Dios. Y probablemente ustedes tengan su programa aquí, Pastos Verdes y Sombreados. Es una transmisión de alcance nacional. El hermano Linkfer, el pastor, el hermano Wons, no creía en tales cosas, pero cuando vino a la reunión, él vio algo suceder. Su corazón fue extrañamente advertido. Fui a ultramar, regresé y una noche en Cleveland, él se sentó como a una cuadra de mí. El Espíritu Santo se volteó y dijo: usted, su nombre es Wonsnick, y usted es de una cierta ciudad de Kentucky. Usted es un testigo de Jehová por fe. Y usted tiene un muchacho ahí que tiene una pierna paralizada, contraída por debajo, y su esposa sufre con un tumor horrible. Así dice el Señor, ellos están sanos. Ellos no sabían qué hacer. Ellos se voltearon y miraron el uno al otro. Continuamos en la reunión. Por supuesto, yo proseguí. En unos cuantos momentos, ella puso sus manos sobre su costado y dijo: Franz, ese es su esposo. Mira aquí, no hay nada de nudo. Dijo: David, ponte de pie. Y el muchacho salió, ambas piernas tan normales como pudieran estar. Párrafo 18. Ellos viven a mi lado, su padre siendo un lector con los testigos de Jehová. Ahora, si hay algún testigo de Jehová aquí, no criticando, pero él está excomulgado, su hijo de su compañerismo, y entonces dijo que él se había ido y se enojó. Entonces, en unos cuantos años, pasaron como 2 años, el señor Wong, viviendo en la casa de al lado, un vecino maravilloso. Un día yo estaba afuera cortando grama en el patio trasero por un rato, y un carro condujo hacia el hermano Wong, y él me llamó a que saliera. Él dijo: conozca a mi hermano Linley. Oh, tuve un apretón de manos muy frío. Dijo: ¿qué tal? Y solo así se fue caminando, un hombre enorme y fuerte. Y yo dije: ¿cómo está usted, señor Wong? Ciertamente estoy feliz de conocerlo. Yo ciertamente soy un gran amigo, su hermano aquí. Y él dijo: sí, y se sentó. Y un verdadero testigo de Jehová de pura cepa. Así que en un ratito él comenzó: Pans,
comenzó a decirle de las cosas que él había visto en las reuniones. Y él solo nos dio la espalda. Párrafo 19. Justo entonces, por la gracia del Señor, para un pecador perdido, incrédulo, dijo: Señor Wong, su esposa es una mujer de cabello negro y usted anda correteando con una mujer pelirroja. Usted tiene dos muchachitos. Él dijo: me supongo que Banks le dijo eso y me dio la espalda directamente. Pero yo dije: anoche cuando usted estaba con ella en la casa y había un hombre tocando la ventana y usted la envió ahí, fue una cosa buena que no se fuera. Él le hubiera volado los sesos. Él dijo: oh Dios, ten misericordia de mí. Y cayó al piso y dio su vida al Señor Jesús. Simplicidad. Ciento de niños enfermos esperando la visión. Párrafo 20. Abajo en el río fuimos a pescar con su padre anciano, quien vino. Eso alarmó a su padre y su padre dijo: si yo pudiera ver algo así suceder, yo lo creería. En el camino él dijo: ¿iría a pescar conmigo? Yo dije: si puedo tener la oportunidad de recibir todas mis llamadas esta tarde, iré por la mañana. Había estado lloviendo por el camino. Yo dije: Everett, viendo una visión, yo dije: cada arroyo que crucemos será fangoso, pero cuando lleguemos al muelle de la sabiduría, va a ser hermoso y azul. Yo dije: vamos a pescar y no vamos a atrapar nada hasta el anochecer. Yo voy a atrapar como 25 peces, pensando 8 o 10 libras. Pesando 8 o 10 libras. Usted va a atrapar uno. Y el señor Wong, su hijo, va a atrapar uno en la mañana. Yo voy a atrapar un pez escamado, grande en tamaño. Y por eso sabrá que Dios vive y reina. Miró a su hijo y le guiñó el ojo y continuó. Cada palabra de eso pasó exactamente de la manera que Dios dijo que sucedería. ¿Qué fue? La simplicidad de Dios trabajando. Párrafo 21. Dos semanas más tarde, el señor Lilek y el señor Banks y yo estábamos de regreso. Algunos de mis parientes era el dueño del muelle. Habíamos pescado toda la noche con nuestros sedales y habíamos atrapado varios peces grandes. Y la mañana siguiente no teníamos nada. Ese día pusimos carnada en las líneas. Yo estaba alejado. Yo estaba solo tomando un pequeño descanso mental. Yo estaba atrapando peces luna para poner en la línea. Y de repente, mientras estábamos sentados en un lado del bote con la pequeña línea de la mosca, jalando el pequeño pez luna para la carnada, el Espíritu del Señor descendió y yo dije: así dice el Señor. Sucederá que ustedes verán la gloria de Dios, pues hay un animalito en alguna parte que se levantará de los muertos. Y cuando volví en mí, pregunté: ¿qué había dicho? ¿Qué había dicho? El señor Wong puso su línea abajo y dijo: repita eso, hermano Rana. Yo dije: ¿qué dijo? Él dijo: sobre el animalito. Párrafo 22. Bueno, pensaba que algo iba a suceder en casa. Tengo
una audiencia mixta, pero quiero que entiendan esto. Somos un poco escépticos con los gatitos. Me supongo que ellos están bien, pero a mí no me gustan los gatos. A nadie de los Branham. Así que todos, nunca tuvimos uno en casa. Así que mi niñita y la niñita del vecino vinieron. Y ella dijo, oh, papi, alguien ha envenenado un pobre gato. Y dijo, ellos lo han botado aquí. ¿Nos permites conservarlo? Dijo, lo tenemos en una caja. Y miré y vi la condición. Así que yo dije, muy bien, solo ponlo en el cobertizo. Y desde luego, la mañana siguiente teníamos un montón de gatitos. Y mi muchachito José, un amiguito un poco rubio, rudo, levantó uno de los gatitos y lo apretó tan fuerte hasta que le sacó el aliento al pequeño y lo tiró al suelo. No sabía qué hacer con él. Y pensé, ustedes saben, quizás el señor va a levantar a ese gatito. Probablemente murió y él lo va a levantar. Bueno, el hermano Banks dijo, eso sería maravilloso. Y el otro hermano Wong dijo, el hermano Lille se había recién convertido y lo acababa de bautizar. Y él había recibido el bautismo del Espíritu Santo, 23. Y así dejamos pasar el tiempo y toda la noche no atrapamos peces. La mañana siguiente aparcamos en una pequeña ensenada e íbamos a intentar atrapar algunos peces luna grandes para llevar a casa. Y mientras estábamos ahí sentados echando una línea, no podíamos conseguir una mordida. Y el señor Lillingwong tiró muy fuerte y dejó que su línea estuviera demasiado tiempo. Y un pequeño peces luna como así de largo, un pequeño de apariencia verde, ustedes aquí los llaman pez de brema, creo, él se había tragado ese gran anzuelo hasta su pequeño vientre. Y así el señor Gons miró y dijo, mire eso, hasta el vientre. Y él solo se enrolló el sedal y jaló. Y cuando lo hizo, el pequeño vientre salió, la parte del estómago, de las branquias, salió. Él sacó el anzuelo, lo miró y lo tiró sobre el agua y se sacudió dos o tres veces y quedó con sus pequeñas aletas hacia arriba, volcado sobre un lado. Él dijo, pequeño muchacho, disparaste tu última bala. Y el viento soplaba, arrastró al amiguito de vuelta a la zanja. Nos sentamos y pescamos por media hora. Y yo dije, es extraño, mejor movámonos a otro lugar, pues los peces no están picando aquí. Y el hermano Banswok dijo, permítame intentar una vez más. Él tiró su línea más allá de algunos nenúfares, plantas cuyas hojas flotan sobre el agua. Párrafo 24. Y yo estaba sentado mirando a ese pececito y haciendo ahí atrás en la hojarasca sobre el agua. Había estado muerto por casi media hora, sus entrañas fuera de su boca y sus branquias se habían vuelto blancas. Y yo estaba pescando ahí. Ahora, esto pudiera parecer ficción, pero la verdad es que más extraña que la ficción. Y mientras miraba a este pequeñín, justo entonces venía bajando por la hondonada. En esas montañas oí como un viento y vino barriendo hacia abajo y de repente me cubrió.
y acababa de estar hablando sobre esta escritura con ellos, y justo entonces algo me dijo: llama a ese pececito. Y antes que supiera, el hermano Banks dijo: ¿qué pasa, hermano Branham? ¿Está pálido? Y dije: pececito, tu creador Jesucristo te da la vida. Y mientras estoy parado en este púlpito sagrado sobre la Santa Biblia como mi testigo, Dios, si ese pececito sopló al máximo de su aliento, nadó en el agua tan rápido como pudo, perfectamente bien. El señor Lillian solo se inclinó sobre el bote. Él dijo: hermano Branham, eso es una reprensión para mí, porque le dije al amiguito: disparates, tu última bala. Creo que Dios me habría quitado la vida por eso. Yo dije: no, hermano Gons, él solo está mostrando lo simple que él puede obrar aquí. Él está interesado en todo, peces, árboles. Él es un Dios de la cosecha. Él es Dios de toda la eternidad. Es su palabra. Párrafo 25. Amén, no hermana. Hubiera, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Habla a este monte. Mensaje predicado en Brooklyn, New York, Estados Unidos, día 15 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 25 al 32. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, habla a este monte. Párrafo 25. Yo no hubiera hablado más nada a ese pez si algo no hubiera hablado primero. ¿Qué fue eso? Él habló eso secundariamente. Por el Espíritu Santo, a través de labios humanos, llegó a ser el poder creativo del Dios Todopoderoso. Porque Dios lo dijo así, y eso sucedió de esa manera. ¿Cuánto más puede Él, a través de la palabra escrita del Señor Dios, aunque hablara a través de labios humanos, como fue a través de David? Eso aún tiene que arraigarse cuando dice: si puedes creer, así de simple, solo no duden, pero crean que lo que dicen sucederá, que ustedes tendrán lo que dicen. Créelo, mi amigo. Oremos ahora. Oh Dios eterno en el cielo, antes que hubiera un átomo, antes que hubiera una mañana, las estrellas cantaban juntas. El gran espíritu del Dios viviente cubrió todo el espacio y la eternidad. Ahí propusiste en tu corazón tener una creación que te alabaría. Por toda la edad, como enviaste hombres justos, leyes y profetas, y finalmente tu Hijo. Y Él dijo: no les dejaré sin consuelo, pero vendré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Y la Biblia escribe, como el gran escritor de Hebreos dijo: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Oh gran Jehová, tú quien vienes pronto, tú quien has mirado sobre los pecados de nuestra nación, hasta que casi has escondido tu rostro de la oración para salvarla. Y hoy, como Nabucodonosor de la antigüedad, teniendo un baile moderno de rock and roll en su jardín, pensando que estaban seguros tras esas grandes murallas de Babilonia, y sin saber que todo el tiempo había una zanja siendo cavada que cambió el curso del río, y los enemigos estaban a la puerta asesinando a los guardias y violando a las mujeres en la calle, porque ellos habían abandonado a Dios. 27. Pero mientras entró la reina y dijo: no os turbéis, hay un hombre que puede entender lo sobrenatural. Y oh Señor, estamos tan agradecidos que hay uno en nuestros medios esta noche, el Espíritu Santo, lo sobrenatural. Y tú estás llamando a una iglesia en las esferas de lo sobrenatural.
los unis en el cielo, todas estas cosas mostrando que destrucción está a la mano, y entonces somos enseñados que la iglesia seguirá antes de la tribulación. Noé entró al arca antes que cayera la lluvia. El ángel le dijo a Lot: escápate allá, porque nada podré hacer hasta que salgas. Oh Señor, la iglesia se irá antes de ese tiempo. Y cuando vemos la escritura en la pared, los Unnits orbitando alrededor de la tierra y el mundo en una condición temblorosa, ¿qué tan cerca está el rapto de tu iglesia entonces? Ellos deben escapar allá antes que algo pueda ser hecho. Oh Señor, concédele a tu pueblo una bendición especial de tu divina presencia. No sabemos lo que depara el mañana, pero conocemos quién sostiene el mañana. Así que oramos, Dios, que esta noche por tu gracia, que ha proyectado para nosotros un Salvador por tu amor, que lo envíes esta noche una vez más en la forma del Espíritu Santo. Y tú has dicho: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entra en estas ramas del árbol, Señor. Energiza a cada uno al que estés conectado y muestra señales y maravillas de tu resurrección que pueda incrementar la fe de la gente para que puedan ver y vivir. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Párrafo 28. Ahora, mis amigos amados, nuestro tiempo se va bien fácil. Y ahora, esta noche, viene un tiempo otra vez donde esto debe ser encontrado equivocado o correcto. Las veces que he sostenido la Biblia mahometana, ellos son el triple de nosotros en número. Sostuve la Biblia mahometana en una mano, el Corán, y sostuve la Biblia del Señor Dios en esta mano. Dije: una está correcta y la otra está equivocada. Enfréntenlo. Jehová jamás ha fallado, él no puede fallar. Ahora, ustedes enfermos y necesitados aquí, Dios ya compró su sanidad, ustedes ya están sanados, cada uno de ustedes, la sanidad es un producto consumado en el Calvario. Ahí es donde toda bendición redentiva por la que Cristo murió fue completada en el Calvario. El precio fue pagado, el diablo solo está fanfarroneándoles. Jesús vive. No tenemos que tomar algunas ideas teológicas para decir: él murió hace 1900 años y esa es la última vez que lo hemos visto. Si él dijo que sería la última vez que lo veríamos, pudiéramos creerlo de esa manera. Pero él no dijo eso. Él dijo: un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Las ramas llevan el fruto, no la vid ya más, pero la rama no puede llevar frutos hasta que es energizada por la vid. Párrafo 29. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, si él se levantó de los muertos, envió el Espíritu Santo para ser el Consolador, para hacer las obras. El Espíritu Santo es Cristo. Ese fue el pilar de fuego que estuvo en el desierto con los hijos de Israel. Él fue el que paró en la ribera de Galilea y dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Ese fue el pilar de fuego que estaba en la zarza ardiendo. Y él dijo: vengo de esa luz de Dios y voy a esa luz. Dios. Y cuando Pablo lo encontró después de su resurrección en el camino a Damasco, ahí estaba él, una luz que derribó a Pablo. Nadie más lo vio. Pablo lo vio. Aquellos soldados buscando ver lo que pudieran ver, ellos no pudieron ver nada, pero fue tan fuerte que Pablo hasta apagó sus ojos. ¿Ven lo que digo? Dios puede esconderse a sí mismo de uno, revelarse a otro. Es Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ven lo que digo? Párrafo 30. Ahora, él ha regresado a esa luz otra vez. Eso es esta foto que ustedes ven que ha desconcertado a los científicos por unos cuantos años. Él está aquí.
Si es un espíritu, ustedes saben qué es. ¿Qué produciría el espíritu de John Dillinger? Armas, asesinatos. ¿Qué produciría el espíritu de un artista? El toque del pincel. ¿Qué produciría el espíritu de Sam Cale? La voz melodiosa que cantó ante Abraham Lincoln y ni siquiera conocía las notas en un libro. ¿Qué sería el espíritu de cualquier cosa? Produciría los frutos de ese espíritu. Produciría lo que fuera. Y el espíritu de Cristo actuará como Cristo. Hará las cosas que son de Cristo. Y como hacemos un pobre ejemplo de lo que su gracia fue para nosotros. 31. Ahora, mientras proseguimos con la reunión, si ustedes tan solo son reverentes un poquito, no tengo mucho de predicador. No puedo enseñarme a mí mismo. Yo digo todo el tiempo, como un predicador, porque no tengo la educación que estos ministros tienen y demás. Mi don es ver visiones. La Biblia dice que hay 5 oficios en la iglesia que son ordenados por Dios. Y los puso en iglesia, titulares. Primero, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ellos son preordenados por Dios, por predestinación, por previo conocimiento. Él lo vio, colocados en la iglesia para cada edad. En la iglesia local hay 9 dones espirituales que operan en el cuerpo entero. Hablar en lenguas, interpretación de lenguas y todas las diferentes obras del Señor. El don de profecía. Ahora, hay una diferencia entre un profeta y un don de profecía. El don de profecía puede estar en uno y luego en el otro. Entonces tiene que ser juzgado ante 3 jueces antes que la iglesia pueda recibirlo. Pero no los profetas del Antiguo Testamento. Él nace profeta. Él siempre fue un profeta. Él tiene la palabra de Dios. Y después que muere, él todavía es un profeta. ¿Les molestó eso? Párrafo 32 por último. Cuando la divina de Endor invocó el espíritu de Samuel, él se paró en sus túnicas de profeta, y él todavía era un profeta. Él le dijo lo que pasaría al día siguiente, ciertamente. La muerte no cambia al hombre, solo cambia su lugar de morada. Si usted es un pecador, cuando muere aquí, un incrédulo, usted pudiera ser un miembro leal de la iglesia, pero si usted muere en su incredulidad, no hay nada para usted sino el ser condenado. Si usted muere en la fe, eso es lo que lo salva. Tu fe te ha salvado. Tiene que entrar en vida eterna, porque su vida eterna es su fe en Dios, la misma cosa. Que el Señor conceda bendecirnos esta noche ahora, en estos momentos siguientes del resto de la reunión. Amén, hermanos, Dios bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Habla a este monte, un mensaje predicado el día 15 de diciembre del año 1957. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 33 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Habla a este monte. Del año 57, 12, 15, párrafo 33. Entre paréntesis, el hermano Branham habla a su lado. Dijiste que repartiste tarjetas de oración. ¿Qué fue? La K. Él dijo que dio nuestra tarjeta de oración K. Era Rudin esta noche. ¿Por qué se reparten las tarjetas de oración? Es para que se puedan mantener alineados. Eso es todo. ¿Cuántas personas están aquí enfermas y quieren que se ore por ellos? Levanten la mano por todo el edificio, en todo lugar. Ahí lo tienen, casi como 200 personas, 300 personas. ¿Cuántas tarjetas repartiste? ¿50? Bueno, ¿quién va a ser primero de estos 300? Ahí lo tienen. Yo digo, que venga esta mujer y esta mujer venga. Entonces, el respeto de las personas. Ellos traen estas tarjetas y las mezclan todas juntas ante ustedes. Bueno, probablemente les doy una tarjeta y ustedes una tarjeta y nadie sabe dónde.
usted pudiera recibir el número 1 y en la siguiente puerta pudiera recibir la 50, la siguiente tendría la 3, ¿ven? Y entonces, ¿de dónde van a llamar? 1, 3, él no lo sabe, yo no sé, nadie sabe, no lo sé ahora mismo, solo estoy aquí parado, llamaré de cualquier parte, de donde sea que el Señor ponga en mi corazón, yo todavía no sé. Y perdón. Y entonces cuando ustedes suben, eso no es señal de que van a ser sanados, eso solo hace que el Espíritu Santo se mueva en la audiencia, y cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, entonces él va justo con aquellos quienes no tienen tarjeta de oración. ¿Ven? ¿Vean? Párrafo 34. Ahora, Jesucristo, cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿pudiera haber un extraño en nuestro medio? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él dijo, nada hago hasta que mi Padre me lo muestre primero. Miren cuando Felipe encontró a Natanael. Jesús le dijo lo que él le dijo a Pedro, cuál era su nombre cuando él se acercó. Dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Pues eso lo asombró. Dijo, pero desde hoy serás llamado Pedro, lo cual es piedrita. Y ahí vino Felipe y fue y trajo a Natanael, entre paréntesis, 30 millas alrededor de la montaña. Lo trajo de regreso. Cuando lo encontró, él estaba bajo un árbol. Dijo, ven y ve a quien hemos encontrado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿ahora de Nazaret pudiera salir algo de bueno? Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor respuesta que alguien puede dar. Ven y ve. Examínalo por la palabra. Párrafo 35. Ahora recuerden, habrá millones de americanos encontrando su perdición en un minuto. ¿Qué impediría esta noche que toda esta nación sea destruida dentro de 5 minutos? ¿Qué dijeron los científicos la otra noche en esa transmisión nacional sobre eso? Estamos 5 años atrás de Rusia. Ellos tienen un Sputnik. Ellos pueden poner un hombre en él, docenas de ellos, enviarlos al espacio y moverse justo sobre estos Estados Unidos y decir, ríndase o sean polvo en unos cuantos minutos. Por supuesto, nos rendiríamos para salvar la vida. ¿Qué pasaría? Los soldados rusos paseándose por millones, corriendo en las calles y agarrando a las mujeres, violando a las jóvenes, los amorcitos, lo que fuera. No hacen ninguna diferencia para ellos, seguro. Ellos son comunistas de corazón cruel. ¿Qué pasaría? Entrarían directo en una hermosa casa, los patearían fuera, las usaría para ellos mismos. Entonces, de Rusia, y nosotros somos un satélite. Déjenme decirle, la iglesia no verá eso. Ella se habrá ido para ese tiempo. Eso es correcto. Eso es así, dice el Señor, esta noche. Se habrá ido para ese tiempo. Jesús está viniendo y eso es porque estas señales. Párrafo 36. Le dije a algunos de mis hermanos el otro día, no puedo entender. Ahora, esto es un poco personal. No creo que haya hecho esto público antes, pero ahora lo voy a decir. Nunca lo dije público antes en mi vida. ¿Ven? Para hacerlo justo. Lo haré claro para que lo entienda. Me estaba preguntando el otro día, Señor, ¿qué va a pasar de estas cosas aquí? Solo esa fotografía debería estremecer el mundo entero, pero ni siquiera un periódico lo publicó. ¿Por qué? Miren estas grandes cosas que sucedieron. La simplicidad de Dios a través de estas sanidades y milagros. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo llegó a eso a suceder? ¿Por qué no le puede ver la gente? Párrafo 37. Voy a una reunión a mi gente americana y les hablo, como a los teólogos, los llevo atrás a sus oficinas y trazo mi Biblia. La tomo ahí y digo, aquí vea a través de ella, vea si eso no es exactamente lo que él prometió. Luego el Señor Jesús venía por ahí y confirmaba eso. La gente dice, sí, muy bueno, eso es todo, vean, tienen ojos y no ven, oídos y no pueden oír. Y estoy seguro, mi querido amigo, hasta donde les amo, Billy dijo que hace unos minutos vino y dijo, papi, han recogido una ofrenda de amor para ti. No tenía que hacer eso, hermano,
Abshisen. No necesito, por supuesto, yo soy un hombre pobre, pero ¿saben ustedes qué alimentan a mis hijos? Es su dinero. ¿Qué me compra un traje? Es su dinero. ¿Por qué iba a venir aquí? ¿Por qué? Yo predicaría cientos vacíos de no ser ustedes. Entonces, si alguien me ama tanto, ¿no debería ser totalmente sincero con esas personas? Yo voy a responder a Cristo por eso. Yo debo ser totalmente sincero. Párrafo 38. Escuchen. ¿Por qué no pueden ver estas cosas? ¿Por qué no pueden ver estas cosas? Entonces, aquí está lo que viene a mí. Cuando George J. Lacy, la cabeza del FBI, me dio esta fotografía, él dijo, señor Branham, algún día esa fotografía será vendida en estante de 10 centavos, pero no mientras usted viva. Eso siempre me inquietó. ¿Por qué? Yo dije, ¿por qué, señor? Él dijo, el testamento no está en vigor hasta que el testador está muerto. Eso comenzará una adoración humana. Se volteó y se alejó. Eso se quedó en mí. Y aquí hace unos meses atrás yo estaba estudiando. Entonces aquí está lo que vino a mí. Escuchen, la justicia de Dios. Dios por previo conocimiento supo quién y quién no. Ustedes saben eso. Ustedes aquí son enseñados por estos finos maestros. Párrafo 39. Escuchen, ¿oyeron eso? Entre corchete, espacio blanco. Así que, por lo tanto, en este día, él dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere primero. Dios tiene que hacer la atracción. Entonces, ustedes son regalos de amor para Cristo por Dios. Me pregunto, cuando el gran Elías estuvo sobre la tierra, la gente no lo reconoció. Él era Dios. Eliseo tomó su lugar. Ellos se rieron de él. Lo llamaron calvo porque quedó calvo siendo un hombre joven. No supieron quién era realmente hasta que fue trasladado y llevado al cielo. Llevado arriba. No supieron quién fue Juan el Bautista hasta que lo decapitaron. Los discípulos ni siquiera lo conocieron. Los discípulos dijeron, ¿por qué dicen los escribas que Juan? ¿O qué es necesario que Elías venga primero? Jesús dijo, ya vino y no le conocieron. ¿Ven? ¿Cómo pasó todo esto? Pero la justicia de Dios, él llamó a esos que conoció, a los que conoció, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean, a los que conoció, escuchen atentamente de modo que tengan fe para creer. Ellos no supieron quién fue Jesús hasta que él fue muerto, enterrado y levantado otra vez. Tomemos la Biblia. Párrafo 40. Para ustedes, mis amigos católicos, soy de ascendencia católica. Hablamos de San Patricio, el San Católico. Él es casi tan católico como yo lo soy esta noche. Pero no hay otra iglesia. Ellos lo llamaron. Pero, ¿qué pasó cuando él tenía poder para echar fuera las serpientes de Irlanda, las leyes y demás que tenemos de eso? Entonces, después que murió, la iglesia lo reconoció y lo canonizó como un santo, después que se había ido. Miren a San Francisco de Asís, un predicador andante con una Biblia bajo su brazo. Él estaba predicando y un montón de avecillas cantando. Él dijo, hermanas, guarden su paz mientras predico el evangelio, despreciado y rechazado por la iglesia católica. Pero después que se fue, lo reconocieron como un santo y entonces lo canonizaron. Miren a Juana de Arco, de paréntesis, ustedes aquí estudiantes. Juana de Arco, una mujer espiritual, quien veía visión y tuvo una vida espiritual. ¿Y qué dijo de ella la iglesia católica? Ella es una bruja. Y la quemaron en una estaca. Como 200 años más tarde se dieron cuenta que la mujer era una santa. Así que hicieron penitencia, desenterraron los cuerpos de los sacerdotes y los lanzaron al río. Esa es una gran penitencia, pero ellos le conocieron después que ella se había ido. Ahora, ¿pueden hacer que 2 por 2 sean 4? Están buscando algo.
entre paréntesis, yo pudiera nunca estar otra vez en este púlpito. Ustedes buscan algo que está pasando por aquí y no lo reconocen. Después de un tiempo, cuando se haya ido, entonces lo recogerán y dirán, ¿cómo pasó esto? ¿Cuándo sucedió este avivamiento? ¿Cuándo tomó lugar? Está demasiado lejos entonces. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Habla a este monte. Mensaje predicado el día 15 de diciembre del año 1957. Para concluir, vamos a continuar en los párrafos 41 al 47. Dice, Padre Celestial, abre nuestros ojos esta noche que veamos tu gloria. Danos gracia ahora mismo mientras esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 42, tarjeta de oración K. Estemos, el hermano Branham habla a su lado. ¿De dónde llamamos esta tarde aquí? ¿Fue 50? Sí, 50, creo que es correcto. 50, ¿qué dice? 1 al 20. Muy bien. Tomamos la primer parte de ellos esta tarde. Tomemos la última parte esta noche. Comencemos de K85, entonces 85, 90, 95, 100. Eso será suficiente. ¿Quién tiene la K85? Levante su mano. La dama de color allá atrás. Venga acá. Dama aquí en la plataforma. 85, 86. La dama aquí mismo. Muy bien, aquí mismo. 87. Esto es para alinearlos. 87. ¿Tienen alguien? Usted dama 87. 88. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 88? Tarjeta de oración. Párrafo 43. Todos manténganse muy quietos. Miren en esta dirección. Oren. Ahora se dan cuenta cuántos cristianos hay aquí. Levanten su mano. ¿Se dan cuenta qué reto es este? ¿Quisieran venir y tomar el lugar? Son bienvenidos. Estaré muy feliz. Me sentaré en la línea aquí y observaré, oraré con ustedes ciertamente. ¿Qué estoy representando? ¿Por qué estoy aquí parado? ¿Tengo que hacerlo? No, lo hago porque Dios me dijo que lo hiciera. Y me paro aquí con un don divino, no yo, sino Él, para representarlo. Entonces en el juicio tengo que pararme con ustedes. Eso va a hacer la diferencia ahí. Ahora, y en el juicio tengo que responder, ustedes tienen que responder, yo tengo que responder si lo prediqué, ustedes tienen que responder si lo recibieron o no. Párrafo 44. Ahora, si alguno de ustedes aquí, ¿cuántos de aquí conocen la escritura que dice que Jesús ahora mismo es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse por el sentir de nuestras debilidades? ¿Creen eso? La Biblia sí lo dijo, pero ¿cómo le tocamos? ¿Igual que la mujer que tocó sus vestiduras? Sí, señor, ella lo tocó por sentir de sus debilidades. Y ella tocó sus vestiduras. Él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Él no lo sabía, no supo quién lo tocó. Y él dijo, ¿quién me tocó? Pues Pedro dijo, todos te están tocando. Él dijo, pero yo me puse débil, virtud, fuerza, salió de mí, vean. Ahora piensen en una visión. Esa única mujer lo tocó y el Hijo de Dios se debilitó. ¿Qué de mí un pecador salvo por su gracia? ¿Qué haría uno conmigo? ¿Ven? Pero ¿por qué pasa eso y tantas veces? Miren esta tarde. Y aquí comenzamos de nuevo. ¿Qué lo hace? Porque Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Eso es su palabra. Párrafo 45. Ahora ustedes dicen, sané a alguien. Yo no puedo, por supuesto que no. Ahora solo sean muy reverentes. No se muevan, manténganse sentados, siéntense muy quietos, oren, tóquenlo. Si ustedes lo tocan con su fe, entonces observen si Él no voltea alrededor y los toca. Les habla, y les habla con una voz audible. Él pudiera usar la voz de alguien más, porque la única voz que Él tiene es la mía y la de ustedes. Las únicas manos que Él tiene son las mías y las de ustedes. Nosotros somos la vid, las ramas.
Párrafo 46. Ahora todos reverentes mientras oramos. Padre Celestial, oro a ti esta noche, mi persona con esta audiencia. Los traigo en relación a sus enfermedades. Y oh Dios misericordioso, sé bondadoso con cada uno y sean abiertos sus corazones esta noche. Que entiendan, unge sus ojos con colirio y unge los míos también, Señor, que veamos al Dios visible. Perdón, al Dios invisible obrando entre su pueblo como Él lo prometió. Él prometió que no nos dejaría, Señor Dios Jehová. Él prometió que estaría con nosotros. Y la palabra dice que Él estaría. Nosotros haríamos obras semejantes hasta que Él venga. Ahora, Padre Dios, he hecho todo lo que sé hacer. Lo siguiente es tuyo. Y ahora nos sometemos nosotros mismos a ti y pedimos que nos visites esta noche y trae gozo a nuestros corazones, salud a nuestros cuerpos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 47. Lo que sigue es para Dios. Hasta dónde sé, la dama que está junto a mí ahora es una extraña para mí. No conozco a la dama. Como mencioné esta tarde, me supongo que somos extraños del uno al otro. Lo somos. Esta mujer es una mujer de color. Yo soy un hombre blanco. Si este no es un cuadro otra vez de la mujer en el pozo, un judío y una samaritana. Jesús le dejó saber que no había línea racial en Dios, tampoco el color de su piel. Eso no tiene nada que ver con Dios. Todos somos del mismo árbol, exactamente, amarillos, morenos, blancos o negros. El país en el que nos criamos no tiene nada. El color de nuestra piel no es más que el otro. No tiene nada que ver con Dios. Por una sangre hizo a los hombres. Si yo estuviera muriendo, esta mujer pudiera darme su transfusión de sangre, pero jamás ponga sangre animal en usted. Usted morirá su sangre. Es igual que la mía. Dios nos creó. Hasta aquí, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga con este glorioso mensaje. Habla a este monte, un mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, el día Estados Unidos, el día 15 de diciembre del año 1957. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado La gran luz resplandeciente. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de diciembre del año 1957. Continuamos con este nuevo mensaje. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 8. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, La gran luz resplandeciente, del párrafo 1. Mi texto esta mañana se encuentra en el Nuevo Testamento. Primero se leerá una escritura de Mateo, capítulo 1, el 2. Comenzando con el versículo 1 y luego también yo deseo tomar como un texto sacado del capítulo 4 y los versículos 14 y 15. Yo amo leer la palabra porque la palabra es Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Luego en el capítulo 4, el versículo 14, hablando concerniente al profeta para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los sentados en regiones de las sombras de muerte, luz les resplandeció. Párrafo 2. Yo deseo tomar mi texto de cómo esto, la gran luz resplandeciente, es una escritura muy fuera de lo común. Y para este tiempo, normalmente la gente ha predicado tanto sobre no hay lugar en el mesón, en la temporada de Navidad y de José y María. Y el nacimiento del Señor Jesús, ayer yo estaba pensando que yo trataría de abordarlo de una manera diferente de lo que muchos de ustedes lo oyen en radios y televisiones. Y mientras pensaba, esto vino a mi mente acerca de los magos y la estrella. Y lo que me impresionó fue que, ¿qué tiene que ver un mago con Cristo? Por lo tanto, anoche, ya tarde,
a leer a muchos de los sabios eruditos hasta que me quedé dormido en el escritorio, tratando de encontrar algo que trajera un poco de luz sobre el tema para hoy. Entonces, es una cosa rara hablar de estas cosas, porque después de todo, Dios es raro. Dios hace cosas de una manera rara, y algunas veces un tiempo raro, porque Él es muy raro, y aquellos que le sirven a Él son raros, son un pueblo peculiar. Párrafo 3. Así que nosotros en este tiempo de la temporada, mientras enfocamos nuestro pensamiento hacia la Navidad, es una lástima que tengamos que asignarlo a un mito llamado San Nicolás, en vez de la verdadera Navidad que debería de ser. Muchos niñitos en la Tierra hoy nada más saben que la Navidad significa un trineo lleno de juguetes y de algunos renos místicos saltando sobre la casa, solo para aprender más tarde de este mito, que hasta perjudica su fe cuando llegan a conocer la verdadera historia de Navidad, que no tuvo nada que ver con renos, con un hombre fumando una pipa con piel alrededor de su abrigo. Fue el nacimiento de nuestro bendito Señor Jesús, bendito es nuestro Señor Jesús. Y es sumamente raro ver cómo Dios obró de esta manera, porque ningún otro tiempo hubiera funcionado en toda la historia del mundo. Tuvo que ser exactamente en ese tiempo. Y ahora, por unos pocos momentos, veamos directamente la temporada. Párrafo 4. Era un tiempo en que Herodes, el asesino, era rey. Tenía que ser. Este hombre, su corazón tenía que ser rey en ese tiempo, porque estamos familiarizados con la escritura que dicen que él mató todos los niños de 2 años de edad para abajo, tratando de encontrar al Cristo, y tenía que ser exactamente en ese tiempo. Entonces tenía que ser en ese tiempo que se tenía que efectuar un censo para hacer que María y José regresaran a su pueblo natal de Belén, donde ellos estaban registrados. Y sus nacimientos estaban en el registro de la corte y en el templo para ser empadronados. Y Cristo había de nacer en Belén y ellos estaban a muchas millas de distancia cuando esto aconteció. Párrafo 15. Y nos hemos dado cuenta de los peligros que ellos tuvieron que pasar para poder llegar allí. Ahora, ellos no tenían una gran ambulancia lujosa y fina para llegar allá a María. Y para ellos no era como hoy en día, de que pudiéramos haber tenido alguna clase de excusa. Era la orden del rey. No se hacía excusa, tenía que ser cumplida. El rey así lo dijo. No importaban sus condiciones o qué, ellos tenían que regresar a su tierra natal. No había comodidad para la pequeña madrecita embarazada y no había modo de viajar, solo a pie o en el lomo de un asnito. Y eso nos dice que José llevó a María a esta que se esperaba que fuera madre en cualquier momento y la sentó sobre el lomo de un asnito. Y si alguien ha cabalgado en un asno, sabe qué duro paseo es ese. El pequeño animalito caminando por un sendero angosto que terminaba allá en las montañas, viniendo a Belén, de la parte baja de Judea. Un camino pedregoso y desigual. ¿Qué si el asnito no hubiera sido de pisada firme y se hubiera caído con esta pequeña madrecita embarazada? Párrafo 6. Como en los días cuando había tantos viajeros viniendo a sus tierras natales, todo el país estaba trabajando, rebosada de peregrinos y viajeros, regresando a su tierra natal. Era una situación muy buena para ladrones en esos días. Cuando ellos veían las pequeñas caravanas de grupitos de gente, los jinetes, los ladrones pudieron haber llegado a cabalgando y haberlos matado y haberse llevado sus bienes y haberse ido. ¿Qué cosa era para esta pareja joven de casados lo que ellos tenían que enfrentar y cómo hubiera sido? También que si alguna de las bestias salvajes, pues había leones y muchos animales destructores y salvajes que rondaban en los desiertos que ellos tenían que cruzar. ¿Qué si una bestia salvaje se hubiera abalanzado sobre la parejita que pudiera haber hecho José con una vara de su mano y una esposa que apenas podía moverse? Ellos tenían que enfrentarse con eso. Párrafo 7. Pero nos da consuelo saber esto, que nosotros no controlamos nuestro destino. Dios controla nuestro destino.
y Él lo ha ordenado para que sea así, y no hay nada que interrumpirá el programa de Dios. Estamos destinados a llegar. Párrafo 8. Y no habría de haber temor, y sin embargo, quizás María y José mismo eran solo gente común, sin educación, y ellos no tenían manera de saber qué estas cosas que estaban aconteciendo en aquel tiempo estaban cumpliendo las escrituras. Y es lo mismo hoy, las cosas están aconteciendo en este día en que vivimos, y muchos de nosotros no sabemos nada al respecto, cómo Dios se está moviendo. Me acaba de preguntar a una de las señoras que regresaban aquí en el cuarto cuando iban a hablar sobre ese tema de las escrituras y del Sputnik en el aire. ¿Va a ser el próximo domingo? Yo dije, yo no sé, pero al ver este tiempo oscuro y envolvente, que la gran mano de Dios se mueva constantemente hacia adelante, nada la parará. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura de esta manera, mis amados hermanos. Ha sido un privilegio y saludable el lecturar juntos con ustedes, tener este compañerismo. Si el día de mañana nos permite Dios continuar, estaremos nuevamente para continuar con este mensaje, la gran luz resplandeciente, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de diciembre del año 1957. Vamos a darle gracias por este tiempo tan glorioso y maravilloso que nos ha dado Dios. Gracias, Padre Celestial. No podemos decirte que no estamos cansados, no, Padre, y nunca nos cansaremos de agradecerte, Señor. Tu palabra es perfecta, tu palabra es dador de toda dádiva, Señor. Tu palabra es que nos llevará, nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, Padre amado. Y glorioso tiempo que tú nos has enviado a vivir en este tiempo final, en estos terceros 2000 años, oh Padre amado, donde tú prometiste, como dice en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh Padre amado, entonces tú enviaste, cumpliste tu promesa, cumpliste tu palabra, oh Padre, como así siempre lo has cumplido. En este tiempo enviaste al séptimo ángel, como está escrito en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, Señor. Muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos has dado, Padre. Ahora, al despedirnos, te decimos muchas gracias a los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Más adelante tenemos un servicio de culto. Ayúdanos a mantenernos la misión, y porque tú dijiste, nosotros somos creadores de unciones, oh Padre, de atmósferas. Entonces, oh Padre, ayúdanos, guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermana Janet. Dios les bendiga, hermana Rosalia. Dios les bendiga, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga. Salud. Salud. Nos vemos el mañana. El pozo del abismo ha sido abierto. El infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las fronteras, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto. El infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mas Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días,
Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 10, es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Se ha tocado, es el reino de la piedra cortada a su mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Y este reino ha emitido su voz en la trompeta del jubileo. Se ha tocado, es el reino de la piedra cortada a su mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Aleluya, sí Señor. Él nos ha dado la victoria. Aleluya, su palabra. El pozo del abismo ha sido abierto. El infierno ha surgido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el Espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el Espíritu eclesiástico fue desatado. Mas Dios nos ha abierto los siete sellos, revelando los planes del ataque del dragón. Hoy igual como en los días, podemos luchar y vencer. A Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy bajo buenos días, podemos luchar y vencer. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordado. Y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos. Era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles.
cielo ha descendido, Apocalipsis del infierno ha subido. Aleluya, es la batalla final contra el dragón.